Ahorita te digo, ahorita la te digo. ¡Ah! La mesa reñoña. Ya empezó. Ya empezó. Lunes de la mesa reñoña en vivo, siendo las 9:42. Declaro formalmente inaugurada esta mesa reñoña. Empezamos tarde porque tuvimos una pequeña junta. Una junta de ombligos con la mamá de Checo Mejorado. Mamá, saludos, campeona. Te vas a Tigres igual que yo, campeona. Campeona. Bienvenidos a todos, campeón. Gracias. Sí, fíjate, muy campeones. En tu perra vida te había visto con la playera de los Tigres. No, sí, muchos, ¿no? Hay muchos. No, sí, güey, cuando ganaron la vez pasada. Sí, en el 82 me puse la camisa. Oye, ¿tú has visto todos los campeonatos de Tigres? Nada más el 78, no. ¿Cuántos años tenías? En el 78 tenía 5 años. Yo lo jugué. Fui al estadio. Masajista de Madrid. En el 82 sí tenía 9 años, desde ayer era seguidor de Tigres. Que fue cuando ganan contra Atlante. Okay. Y lo pasan putazo de años. Ah, que lloró Miguel Herrera, ¿no? Ah, no, se fue con Rayados. Te estoy hablando del 82, donde estaba. Todavía estaba Caviño, que era el cabo Caviño. ¿No? Mauricio Casillas. ¿Qué tiempo, güey? ¿No? ¿Qué piño? ¿Qué piño? No, qué piño. Y luego pasan hasta el 2011, que es cuando ganan contra Santos. Contra Santos. Y es la de Damián Álvarez. Sí. Los cuatro fantásticos. Lucas Lobos, Mancini, el niño. Lucas Ayala, ¿no? Cuando se robaron la canción. Digo, cuando cantaron la canción esa de la barra de River. Sí, la claro. Vamos, River. Espérame. Vamos, campeón. Oye, pero pues. Pero ya empezaron los del centro, ¿no? A robarse esas cancioncitas. Ya todos. Empezaron allá el Cruz Azul a cantar. No. Cruz Azul tiene la suya, la de una reja me separa. ¿Quién se la robó? Que es una canción de un argentino. Que la hizo para Cruz Azul. Sí, no mames. Oye, hay niños. La hizo expresamente. Hay niños que hablan como argentinos y son de Guadalupe. Oye, ¿viste el video? Sí, bueno, apoyarlo. La remera y pues bueno. Oye, el de lo, mejor, lo mejor de esta final, güey, así. Guiñaga, los goles. Le agarró el pito a Pizarro, güey. Compadre Guiñaga. Y en la cámara, güey. El pito, así, pero como que sí le tenía la medida, güey. Porque sí. Y si pero se la agarró de chuponcito. Habría que preguntarle a Guiñaga. Tú que tenías la posibilidad. No quiero mamar, pero luego le pregunto. Pero eso que tiene que ver, si lo haces regularmente, pero. Puedes mandarle un mensaje a lo mejor a Iñaki y decirle, güey, ¿por qué le agarraste el pito a Pizarro? No se le antojó. No creo que te conteste ahorita porque va en viaje. ¿Dónde va? Va a Francia ahorita. Va en vuelo. Ah, que se moja nada. O sea, ya se fue. Compadre, estamos transmitiendo la mesa de la ñoña en vivo y tenemos la duda. ¿A quién le agarró el pito? A Pizarro. ¿Por qué le agarraste el pizarrín a Pizarro? Si eres tan amable, porque la gente tiene la duda de por qué le agarraste, no sé cómo se diga pizarrín en francés. De Pizarré. Le vergué. Le vergul a Pizarro. Ahí te encargo. Ahí está. A ver si mi mamá le sale la voz de Guiñaga. Le dijo, oye. Mamá. No, pero dice que a Guiñac le dijo a Pizarro, ¿eres francés? Hijo, no. ¿Y este croissant? Qué bonito. Era baguette. ¿El croissant de dónde es? Sí, también, pero pues sí, por eso te decía. Ah, era chiquitito. Okay. Chiquitito, así, pues, un fideíto. ¿Se ha mejorado? ¡Ahí está, la mole! ¡Venga! Oye, saludos a todos los Tigres. Hablando de Tigres y esto, tenía que ver algo de pitos, porque la vez pasada salió uno de... ¿quién era? Jiménez. Con ¿Pilotito? Pilotito. Tenía que ver algo de pitos, pero bueno, les mando un saludo muy especial a toda la gente de la Diablo Squad y la Mesa Reñoña. Y pues bueno, ahorita aquí en Monterrey, oye, nomás una tachita. Ayer que festejaron, hubo gente que estuvo chingando carros, estuvo rayando gente que pasaba y les echaban espuma dentro de los carros, gente que nada que ver. O golpeaban los carros, ¿no? No hay que festejar así, raza. ¿Quién hizo eso? Gente, digo. ¿La porra de qué equipo? Eran gente de Tigres, pero no puedo decir que es de la señores, gente de Libres y Locos. Y eso, ¿no? Que ganaron, hijo. Ganaron, güey. Imagínense si pierden. Oye, la gestión de León, güey, respetable. Sí, respeto, sí. Oye, les aplaudían. Chingón, sí, hicieron incluso el paseillo a los aficionados. A los aficionados, a eso me y refiero, la gente ¿no? estaba aplaudiendo chingón. Yo fíjate que yo sí tenía miedo por la gente que fue allá a León. Porque se conoce que la gente de León es férrea, aguerrida, güey. Es aguerrida. Dije, güey, ¿dónde van a...? Son culeros, son en Santos. Nos tocó ir a León, que estaban jugando liguilla hace mucho, güey. Hace unos 4 años, 3 años. Y nos tocó ver un bar que todos, así todos, güey, con su playera de León. Pero se me hizo un ambiente muy familiar. Sí, y que yo sepa, no hay una barra de León famosa por peleonera, güey. ¿Sí no sé, Cristian es el que sabe de barras? Sí, hay una barra de León. Pues, creo que ahí fue donde hubo una tragedia, ¿no? De un pleito muy fuerte, güey. En León. Creo que sí. No fue en Querétaro, güey.
Que hasta cerraron el estadio. Los de Querétaro son violentillos, güey. La barra, no sé cómo se llame la barra del Querétaro, pero sí ha habido conflicto con ellos. ¿Sabes pero, también cuál barra está fuerte? Que yo las de fresa, güey. Las del Cirlón. La barra fría, qué putista, güey. La barra de 20 kilos, está pesada. La bimbo. Que una vez fuimos y vimos a la gente de Veracruz, güey. Nos tocó en un hotel. Son apasionados. Estaban bien, o sea, pero señoras, güey, así bien... Bien mamadas. Agarrarlos a putazos, güey. Oye, a mí me dijeron que la de Santos, esas, pero dicen que la seguridad de Santos, los policías de Santos de Torreón son bien culeros con los regios. Sí, me acuerdo que empezaron a balacear afuera del estadio. Sí, No, esa es otro lado. En otra barra. Que el vato estaba en el aeropuerto y dijo, no salgo. ¿Y cómo? Si tu canción dice que las. No, y aparte era en otro lado, güey. Ok. Estoy confundiendo de historia. Sí. Esa era Espinosa Paz. Pero. Con ustedes. Sigo yo, ¿verdad? Sí. ¡Cristian Mesa! Gracias. Contento porque estoy en la mesa, va. Gracias a Dios, va, que estoy aquí en la mesa. Parece un botecito de mostaza, así de hamburguesas. Sí, si tuviera fe. Y qué bonitos pezones tienes. Gracias. Sí, y porque ganaron los Tigres, güey. Ando contento, sí festejé. Oye, wey. Sí, gritaste. Sí, güey. Sí, no grité gol. Porque oye, sí, vi unas historias. ¿Quién te está grabando? ¿Tu mamá? Sí. Que estabas así, ¡pinche caña, güey! Estabas bien como prendido. Siempre. ¡Con paquis, papá! No, sí, güey, bien contento. Y ya me corté el cabello, culeros. Ya no me vuelvo a opinar ya así en mi vida. ¿Ya me corté el cabello culero o culero? Pero, no, ¿te lo cortaste o te peinaste? No, me peiné. Sí, me lo corté y me peiné. ¿Y quién fue el hijo de puta que te puso el símbolo de Magneto, güey, ahí, güey? Es una M. La M de mesa. Parece un Batman mal hecho, güey. No, es una M, güey, neta. A mí me gusta, güey. No, pero era para que ya no me dijeran cosas, wey. ¿Pero quién te dijo algo, mijo? Pues toda la banda, tú también, puñetas. Yo. Te haces güey. Te haces güero. Sí. Oye, dice Antonio Castro y Néstor Mora, hashtag La Mesa Roña en vivo. La barra del Club León se llama LDA, los de arriba. Ok. Muy, este... LDA, perfecto. Dice Carlos Carmona, ¿Pourquoi tu as touché la vida a Pizarro? Que así era. ¿Pourquoi tu as touché la vida a Pizarro? Que así se dice. O sea, que le tocaste la pinga a Pizarro. ¿Por qué le agarraste el pito a Pizarro? Ok, Carlos Carmona, gracias ahí por el dato en francés. Como que el vato se desesperó que quería el trofeo y le dijo, ¡no, no! No, dijo... ¿Tres cajas de cigarros? Okay. ¿Tres marcas de cigarros? ¡Chifla! ¡Malboro! Cristian Mesa, pase bola, por favor. No, sí. Estamos gracias ahí. A todos. Aquí andamos. Y le paso la bola a mi compañero. ¡Cosas Cañón! ¡Qué bueno que regresas! Oye, a tu casa. Encantado de estar en la mesa. Bueno, en la silla, pero aquí en la mesa. Ya no aprendan, hombre. Ahí está. Contento que ganaron mis Tigres. También eres Tigres. No, la neta no. Ahora no eres bolero, pero. Tú eres rayado, ¿no, güey? No, pues el que vaya ganando. Yo, ya el otro torneo veremos a quién le voy, ¿no? Este es de los míos, ¿eh? Sí, güey, pues es chaquetero. Sí, desde los 12. También. Con las dos sí, manos. Contento. No, digo, no me gusta mucho el fútbol, pero digo, sí lo consumo. Traidor, pero si haces carne asada. Sí, güey. Bueno. Sí, yo soy el pendejo que está asándola lo que todos están acá. Yo dije un regio que no le gusta el fútbol, ¿qué sigue? ¿Qué pero sigue? Me encanta la cerveza, no sé si sea un buen toque. Sí, sí. Ay, me pensé que me encanta la verga con la carne asada. No, sí, está bien. Pero sí me gustaría jugar fútbol para agarrar el pitito al final. Pero ya es pedo de los Tigres, porque yo recuerdo también. Es más, tenía yo un monólogo de eso, que el día que Piloto Jiménez se reivindica con la afición. Además. Va Nahuel y le planta el más tierno de los besos en los labios. Ah, como el Cruz Azul, que se besaban. ¿Quién se besa? ¿De qué habla? Sí, había dos. Ah, ¿vamos a hablar entonces de lobos? No, ¿esa cuál es? ¿O de Gaitán? Mentira de Franco. Yo nada más estoy diciendo, eso no es un video viral que alguien grabó dos güeyes que se parecían a un futbolista, no. Te estoy hablando que en cadena nacional. Creo que los Tigres era Irenio. ¿Irenio? Ah, pues es que... Irenio, David Oteo y alguien más que estaba... de a tres. Que estaban haciendo las nalgas, ¿no? No. ¿No es ese? Fue Loquito García. Ah, el Loquito. Y el otro no me acuerdo quién era. El Loquito García. ¿Quién fue que se chingó al transvesti? Carlos Salcido. No, fue Salcido. Pepsi Colque. Nada mames. Sí. Un boliviano. ¿Pepsi se llamaba? Percy. Pinches comerciantes de coño. Está el Tecatito, le lleva la Pepsi, la agarra McDonald's. Pinche partido. Pero estuvo detenido, güey. No le des ideas, güey. ¿Pero por qué detenido? Levantó. Porque lo agarraron. Levantó la barra. ¿Cómo? A ver otra vez.
Es levantó que un jugador, travesti. Sí, levantó un travesti. Ajá. Y lo cachó la policía. Y lo metió en el botón. Se está acasajando y le dijo, oye, papá, arriba. Y dijo, este señorito, ¿cómo señorito? ¿Cómo, que era cubano, no? ¿Que era? Si boliviano. Este, ¿cómo que? Dijo, mira, con razón sentía que traía tres rodillas. Entonces, bueno, ya tenemos dos antecedentes de Tigres levantando travestis. Sí. Bien. Pero Yamilé sí parece mujer, güey. Yo a Yamilé. Yo a Yamilé. O sea, yo, mira, yo a Yamilé. En su defecto, la pego con sí, la mole la conoce. Y sí te sacas vas con la pena. Sí, te va yo sí una vez, yo estuve en una obra de teatro con ella. Imagínate la obra de teatro tan chingona que estaba Yamilé. Y y era. Esa es de la pinche la pastorela. Sí, la pastorela de la VIP. Ah, la pastorela. Y estaba. Yo era el diablo. ¿Quién era el elenco? La pastorela de Sampaio. ¿Tú eres el diablo? Yo era el diablo y ahí se chingó todo. A ver, la mole de diablo. Y el chavana de ángel. Saludos al señor chavana. ¿Y Yamilé qué era? Traía yo a la Yamilé, la pegué así y dije, oye, ya. Ya pedito. Le dije, ¿la traes de gancho? O porque le dije, no te sentí muy. O sea, no te, de hecho, ella me decía, no me tires carro porque a esta hija me dije, no creo que tu mamá no sepa que tu mamá. Y ahorita ya le digo, pero bueno. Ok. Y y ya la vi, le dije, oye, pinche Nélgo. Si vale, te pongo un pinche calzón del miedo ahí para que no saques el sable. ¿Cuál es el calzón del miedo? Pues uno acá con candado para que no saque el sable. O le hago la peruana. Pues de que la. Para que ella no le dé ganas a la mamá. Para que se drene. Para que se drene. ¿Así se llama la peruana? Para que se drene. O sea, ella es marciana. Porque chicha es marciana. Para que ya no se le pare. Y tú ya te lo copes. Oye, hablando de peruanas. Mosca. El sismo, güey. Ah, ahorita lo platicamos, gacha. Pero bueno, yo cosas cañón. Lo estaban saludando a usted, perdón. Y terminamos. Empezó con sus puterías. Todos se cogen a todos. Fíjate nomás qué bonito. Aquí están los platanitos, mira. Los platanitos. Yo pensé que Yo le mandamos un saludo al compañero, ¿verdad? Pues nada, carnal. Encantadísimo estar aquí con ustedes. Que si le pasas bola, por favor. ¿Cómo es? ¿Te la paso? Es que a lo mejor se te iba a ir, güey, porque no estabas volteando. Oye, Poncho anda cada día mejor, mi compadre, ¿eh? ¿Dónde? Cada día Poncho de algo, güey. Yamilé así no se escribe. ¡Salúdame, pendejo! Pasa bola, señor Poncho. Es con Jota. Están viendo tamaño del no, travesti es con V. Sexo anal. Es que uno nunca sabe, güey. Oye, gusto. ¿Sigues a dieta, güey? Cabrón. Sí, güey, te ves muy bien, compadre. O sea, ¿hasta cuándo vas a decir, ya me puedo chingar? No, güey, estás haciendo ejercicio, ¿no? Sí, es que sí puedo, güey. ¿Me puedo decirlo, señor? Por favor. ¿Me puedo mandar un saludo a mi coach? Sí, sí. Ah, yo pensé que no. Te pregunto. No, yo pensé que todo eso. No, ya me rendí. Ah, ok. Me rendí. Haga usted lo Pero que le mando un saludo sea. A Gil Garza, Cuerpo de Campeones. El buen Gil Garza, que lo pueden seguir ustedes en sus redes, ahí en Instagram y en YouTube. Cuerpos de Campeones, la verdad funciona. Llevo 4 meses, casi 5, haciendo este pedo. Puedo comer cualquier cosa. Obviamente. Y todo, ¿eh? Sí, güey. O sea, obviamente contando todo lo que dices, oye, me comí una hamburguesa hoy en la noche. Bueno, pues mañana no te pases de lanza. Y le baja. O sea, esta pregunta en serio es como conteo de calorías, así más o menos es el rollo. Sí, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy consumiendo 1800 calorías diarias. ¿Y cómo sabes qué caloría tiene cada ahí cosa? Ahí en el paquete porque, viene, te dice. Ahí, ¿sí? Porque sí, él me dice. ¿Es en serio? ¿Sabes qué, güey? Esta es una aplicación que él maneja en la cual cuentas esto. Por ejemplo, oye, me chingué un sándwich. Bueno, es 2 rebanadas de. Bueno, pues lleva salchicha. Me comí calorías. Me chingué a Yamilé. Pues ya llevas como 3000 calorías. Es la chicha incluida. La salchicha tiene mucha grasa y calorías. Oye, nada más para agregar, ya mamares que me mandan, no quiero dejarlo sin leer. La barra de gallos blancos se llama Resistencia Albiazul. Así se llama. Resistencia Albiazul. Y felicitan al señor Sergio Mejorado. Dice Said Torres, qué bonito su cosplay de Detective Pikachu. Ahí está. Qué oje. No entendí el chiste, pero felicidades. Bueno, ahí está, hashtag La Mesa de la Niña en Vivo. Estamos transmitiendo para todos ustedes. Señor Poncho Danda, bienvenido. Bueno, así que gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes en casa también. A la gente que sigue La Mesa de la Ñoña, agradecidísimo que nos permitan estar una vez más haciendo estas pendejadas con todo cariño y gusto para ustedes en casa. Y mi querido Franco Escamilla, saludos, abrazos. Gracias. Cordial. Gracias. Medio abrazo. Gracias. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a su casa. Bienvenido tú a tu programa. Gracias, gracias. Y bienvenidos a todos ustedes. Saludo al señor Rubéster Flores y a Luis Coria que están en controles. Luis está haciendo como que trabaja atento al chat. Y Rubéster Flores, pues nada más rascándose sus varicosos.
y desagradables testículos. Con este gran equipo de producción les damos la bienvenida. Hoy va a haber muchas notas, va a haber muchos videos, va a haber sorpresas y regalos para ustedes. Así que no se vayan, comenzamos la Mesa Reñoña en vivo. Con calma, ya estamos de regreso. Bienvenidos a la Mesa Reñoña número 146. Ahí está. ¿No? 148. Pero la seguridad. ¿Lo diste con unos huevotes maricosos? 148, yo te la doy por buena. 148 mesas con ustedes, humildemente, de este programa de mierda, podemos llamarlo así. Originalmente podcast. Originalmente un puro audio y luego lo hicimos podcast video. Que lo veas, pues. Y bueno, vámonos con las notas, mi querido Poncho. Qué gusto saludarte, Franco Escamilla. Fíjate que hay una nota que me llamó mucho la atención, porque la verdad me puse así a ver las notas con detenimiento. Tú sabes que yo busco con tiempo las notas. Investigas. Claro, claro. Y esta me llamó mucho la atención porque el INJUVE... ¿Qué es el INJUVE? Perdón. Es una institución gubernamental... como de la juventud. ¿Instituto de la Juventud? Exactamente, pero ahorita te digo el nombre correcto. Del INJUVE... ¿Dónde está el pinche...? Aquí está, espérame. Que antes era el INJUDE, ¿no? De la Ciudad de México. El INJUDE. Ahorita te digo. ¿O el INJUDE es aquí en Nuevo León? Pero, ¿juventud qué? ¿Jodida? ¿INJUDE? ¿Jude? ¿Juventud descarriada? Es el Instituto de la Juventud de deporte, no Venezuela. No. ¿Benemérita? No. ¿Benemérita? Bueno, trae otra nota. Sí, trae otra nota. No, mira, lo que pasa es que... Yamilé hace un par de años estuvo con... Pues en una fiesta se le vio ahí con varias muchachas. Sí. Entre ellas, Slash muchachos. Y además lo que quiero saber es cómo se llama el pinche... El INJUVE, güey. A ver si alguien nos puede dar el nombre correcto de esta institución. Instituto de la Juventud. Pues es que nada más así es, güey. INJUVE. Instituto de la Juventud. Y ya no tiene otro pedo. Bueno, pero de la Ciudad de México. Cabrón. Fíjate que ya ves que ya ahorita pues la mayoría de las instituciones manejan... pues la gente que tiene... el acceso a las redes sociales de cada una de estas instituciones. En este caso, pues el community manager, que le llaman vulgarmente... El CM. Ah, exactamente, de el INJUVE de la Ciudad de México, lanzó un tuit. Yo creo que él pensó que fue una buena idea. Si lo ves desde un punto de vista, tiene razón, pero obviamente pues afecta la susceptibilidad de mucha gente, sobre todo los judíos, tomando en cuenta... ¿Los judíos? ¿Por qué te burlas de la gente pobre? De la comunidad... No, de judíos. Ah, también te dije judíos. Judíos, no judíos. ¿Pero qué tienen que ver los judíos? Espérate, güey, espérate. Ahí va. El caso es que... No sé si tú recuerdas a Goebbels o Goebbels. ¿Cómo no? No sé si sabes quién era. Era el perrito de Jimmy Neutron. No seas mamón. Ah, ese era Goddard. Perdóname. Fíjate, Robert... Ahorita vas a ver cómo se llamaba ese güey. ¿Goebbels? ¿El que mató John Lennon? No, güey. Ese era... Ese es un cantante, ¿no? Que luego se hizo Joker. Luego se hizo el Joker. Ah, chinga. Sí, no, güey, es... Jared Leto. ¿A poco era cantante Jared Leto? Jared Leto es cantante, güey. Es cantante del grupo de... ¿Cómo es Free Rock from the Sun? Free Rock. Es de una banda sí. de rock. Sí. Jared ¿En serio? Leto. ¿Sí? ¿Tres Seconds to Mars? ¿A poco Jared es el... Él es el vocalista de Rico, sí. Pues yo no escucho música... Bueno, pero acuérdate que Jared Leto hace el Joker... Yo antes hace Requiem por un sueño. Ajá, es él. Y después hizo la película de... ¿Requiem por un sueño es la que se mete un supositorio de droga? Es Trainspotting.
Y es este Van McGregor. Ah, me mamé. Sí, bueno, la de Jared Leto es la moda. Ah, donde el refri camina. No. Que el vato está acá alucinando porque. No, eso es igual. Es la de Requiem. No. Es donde el vato se mete droga, no me acuerdo qué es, y se les ve como el ojillo así como que. Y se ve el ojillo. Ok. Y la morra al último sale teniendo relaciones con otra morra así como que. Oh, sí, que traen un doble cabeza. ¿Qué película? Y si la atinaste. Oye, ¿qué película es? Requiem por un sueño. Está muy aparte, de hecho, sale uno de los Mayans. Está bien chingón. Está bien chido. Sale uno de los Mayans. Pero gana Oscar por la película de Ai Wei, que es un güey que es tiene sida. No. Ese es un celular. No, que tiene sida. No, que tiene sida es... No, Michael es Freddie Mercury. Michael McCunkey, ¿sí? Michael Culkin. No, mames. Pues, el vato enflaca un chingo para hacer la película, que es de los... Ah, Christian Bale en El Maquinista. No, mames. El güero. ¿Cómo se llama? Matthew McConaughey. ¿Cómo? Dallas Boyers, el club de los boyeristas de Dallas. Ok. ¿Y ese qué? Matthew McConaughey es el protagonista y gana Oscar por mejor actuación. Y Jared Leto. Sí. Creo que gana Oscar por mejor también el propio... Por lento. Por... De reparto. En esa película. ¿Y la de John Lennon no ganó Oscar? Que él dice es la del que sale en el lobo de Wall Street. Ándale. No, o sea, es el actor. ¿Cuántas veces te la jalas? No, pues que 8. No, son números de novato. ¿Qué? Tus referencias son muy particulares, ¿eh? Primero, es DiCaprio. Me gusta ver cine, me gusta masturbarme. ¿Por qué no puedo hacer las dos al mismo tiempo? Es DiCaprio el protagonista y McConkey es el protagonista. McConkey es donde se meten dos ladrones y él los saca. No, ese es Home Alone. Es McConkey. Mi pobre angelito. Perdón, ¿y qué tiene que ver con la Injude? Que Jared Leto sale ahí. Es el director de Injude, Jared Leto. Vestido de Joker. Espérate, es que acuérdate que así son estas notas, güey. De mierda. Joseph Goebbels, o Goebbels, no sé cómo chingado se pronuncie. ¿Goebbels es la hija de Pedro Picapiedra? No, eso es Goebbels. Sí. Ah, qué mamada. Ok, bien. No, prosiga. Dije, ¿qué pedo ya listo? ¿Se otro pedo tú? No, traigo una nota yo. Bueno, el caso es que Joseph Goebbels... Una nota él era la persona que se encargaba de toda la publicidad nazi. Chinga, ¿usas brackets? ¿Cuánto llevas jalando conmigo? Hombre, güey, ¿qué pedo? 7 meses. Se me hace no que... No me acordaba. Pues, sí, hace poquito se te... Sí, ya. Sí, te mamaste. No me ha dado. Ahorita Franco, has adelgazado, muchacho. Tienes pito, Poncho. ¿De quién son estos huevos? Siempre ha sido hombre. Joseph Goebbels, chingada madre. Siempre ha sido hombre. Ese güey, Joseph Goebbels, él era el jefe de la publicidad que se hacía en el Tercer Reich, o el Tercer Reich, pues obviamente de Adolfo Hitler. Se le daba mucho énfasis porque el señor, pues la neta, hizo un trabajo excepcional para la época. Pues la neta, muy, muy, muy impresionante. Por lo que te acuerdas que salían los aviones y aventaban los panfletos, güey. Bueno, a lo mejor Checo sí se acuerda. Aventaban los panfletos de la publicidad nazi. Ah, sí. Y le caía a la gente en Polonia, en Alemania, en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que la gente apoyara al partido nazi. Y después, pues se vio que sí la gente fue muy influenciada por toda esta campaña publicitaria que hizo Joseph Goebbels. Propaganda, que se le llama. Aquí en Monterrey, pues él fue el que hizo las películas, ¿no? Sí, también. Como la del francotirador y, o sea, películas que eran para... Qué bueno que esto ya no se hace. Fíjate lo que hacían antes los pinches alemanes, que afortunadamente nadie hace. Pinches alemanes, güey, lo que hacían era películas sobre soldados y te los vendían como un pinche superhéroe para que tú te motivaras a entrar al ejército y decir, no mames, están luchando por nuestra libertad. Afortunadamente esto ya no se hace, pero antes un país hacía películas enalteciendo a sus militares para que la gente creyeran que ellos estaban haciendo lo correcto. Pinches alemanes, bendito ¿cómo? Dios, ya no sucede eso. Claro que no, saludos a Capitán hacer propaganda no, a los militares en películas, eso ya no se hace, gracias. ¿Cómo se llama esa película? ¿Películas mexicanas? ¿Cuál? La alemana, no me acuerdo cómo se llama. ¿Pero francotirador algo así? Pero era de un francotirador. Muy famoso. Que mató a muchos. No hizo, yo, mató a muchos. Es que los rusos hicieron la yo suya. Yo me motivaba con los soldados de Toy Story. Los verdecitos. Yo con el señor este, con los hermanos Almada, que te motivaban a que si droga. Que si eras como ellos, a tirar balazos.
y vas a envejecer hasta los 160 años y puedas seguir escogiéndote viejas. Que aquí en México tampoco lo hacemos, güey. No, para nada. No hacemos canciones enalteciendo a los soldados. Nada. Oye, pero aquí... No. Gracias a Dios ya no pasa. Antes por eso ya no existen las películas de ficheras, porque ya había mucha putita. No, necesitamos más películas de ficheras, güey. Oye, bueno, citando exactamente... Nada más dejo así cosita, me ponen aquí en los comentarios. Güey, no mames, claro que ahorita se hacen películas de eso. ¡Ay, no! ¡Ay, muchachos! ¿Qué es esto? Prosiga, tú también tienes la culpa por ver los comentarios. Yo tengo la culpa. Prosiga, señor de... Bueno, el caso es que citando el tweet textualmente, la Injuve de la Ciudad de México, @InjuveCDMX, el padre de la propaganda nazi Hitler, hashtag... Goebbels, hashtag un dato domingo feliz, y luego sale una imagen que dice Joseph Goebbels, 1897-1945, y dice: conozcan a Howard Joseph Phillips Goebbels Lovecraft. Es que va la segunda parte de la nota. Oh, todavía no acaba. Colaborador cercano de Hitler y también de Cthulhu. Cthulhu. Cortesía. Dicen los que saben de H.P. Lovecraft que es Cthulhu. Cthulhu. Dice, yo no sé. A lo mejor él lo aclara, ¿no? Yo no he leído nada de Lovecraft. Cortesía, pero conozco el monstruito por... Es una referencia pop muy famosa. Y en el Free Fire un monito que es Cthulhu. ¿En el Free Fire? Ok. Cthulhu. Se dice. Sí. Cortesía, ¿no?, del equipo de investigación del Injuve, CDMX. Obviamente este pelado confundió al escritor H.P. Lovecraft y al señor Joseph Goebbels, en paz descanse, como la misma persona, suponiendo que los dos hicieron lo mismo. El caso es que uno es un escritor demasiado renombrado, demasiado respetado, y el otro es un güey que ayudó a que creciera el Tercer Reich, y pues la gente, obviamente, sobre todo la comunidad judía, pues se manifestaron de manera formal, porque ya es que los judíos son muy, muy educados, muy formales, pero sí dijeron en un escrito que le mandaron a la Injuve, se pasaron de chorizo, estamos muy indignados, y pues hagan lo necesario. Corrieron al pelado, wow, al community manager de la Injuve CDMX, y pues hay que tener más cuidado con quién pones de community manager. Es que, ahí te va, güey. ¿Te acuerdas? No sé si fue un montaje o no, pero digo, voy a tratar de mencionar esto con el respeto posible. Pero cuando se dio la nota de Ayotzinapa, hubo un community manager de una marca de chocolate que se burló de eso anunciando su producto. ¿Qué puso? ¿No te acuerdas? Por decirte, a los muchachos estos les dieron crunch, por decirte sí, algo. Sí, cierto. ¿Sí? Ah. Y fue sonadísimo que decían, oye, no seas hijo de puta. O sea, ¿qué pedo con tu tweet? Y habría que ver, güey, porque tenemos conocidos que son community managers de distintas páginas. Y digo, son gente que se preocupa por, primero, verificar lo que van a publicar. En segundo lugar, revisar ortográficamente, porque no mames, tu marca no puede tener un CM que comete esas estupideces. Creo que aquí puede ser un malentendido. O puede ser que le dijo el vato, ya quiero que me corran y vámonos a la mierda, ¿no? Porque sí, estás de acuerdo que, ¿qué haces? ¿Lo corres? Sí, supiste que hace 4 años Vaquero Brujo era community manager de Nestlé, ¿verdad? No, no, sabía. No, pero sí es cierto, a este ¿quién tipo... ¿Quién quiere mi leche? ¿Quién? ¿Quién? No, fue muy sonada porque sí es cierto, dijo, a esos 42 les faltó algo de crunch. Uh-huh. Y que algo después... así dijo. Pero te digo una cosa, son estrategias de muchas de las marcas y sobre todo a lo mejor igual de la... De la Injude, de que a lo mejor para llamar la atención, mucha gente a veces y marcas hacen cosas y después piden disculpas, pero haces un pedo, güey. Sí. A veces así vueltan a verte haciendo un pedo de que yo de repente pongo en la madrugada, estoy mamando como becerro, cosas de su puta madre, 50 balas. Y yo dije, madre, yo estoy acostado en mi casa, con mi señora, con mi familia, como un buen padre que soy. Y la gente cree que estoy haciendo pedo. Yo creo que mucha gente hace eso para que volteen a verlo. ¿Sabes que lo Gracias. Contaba? Es muy bonito. Lo contaba Dave Chappelle, que había un Twitter que decía que era Dave Chappelle, pero no era él. Uh-huh. Y que él nunca hizo nada porque dijo, el vato tuitea cosas chidas. O sea, era como el que le robó el tweet a Richie O'Farrill. Tuiteaba más chido. Caía buena onda, le cayó el hacker era buen era la rebanada. Es cierto, le hackearon hace mucho, pero ya recuperó la cuenta. Ya, sí, ya no se agüita. Pero bueno, decía Chappelle que él no tenía Twitter y había un güey haciéndose pasar por él. Y luego empezó a pelearse con Cat Williams en Twitter.
y que empezaron a tirarse mierda y no sé qué, y dijo, pero pues yo no soy, cabrón. Entonces va y se disculpa con Cat Williams y le dice, oye, güey, las cosas que se tuitearon, sorry, pero no soy yo, es un vato que dice que soy yo. Le dice Cat Williams, ¿de qué me estás hablando? Yo no tengo Twitter. Se estaban peleando dos güeyes que ni eran el comediante. De esos tiene que haber cualquier bastante, ¿no? Hay uno que tuitea que es Margarito. Ándale. Que yo sepa, ya se murió. El viejo, el viejo. Pero sí dice que es parodia, ¿no? Sí, no creo que diga que se le dé, pero no mames. O sea, ¿has sido algo que puede ser tuyo falso? No. ¿Quién sabe, güey? Luego dicen que no, como dice la mole de las marcas, que no hay mala publicidad, al final de cuentas. No, pues hay gente que dice, no importa que hablen bien o mal de mí, sino que hablen, porque estoy presente. La bronca es cuando no estás presente, que nadie habla de ti. Pero eso dicen las morras, ¿no? De que deja que los perros ladren, señal de que no son las morras. No, obviamente tienes que tener buena publicidad, ¿no? O sea, no, pero la publicidad dice, publicidad es publicidad. Sí, claro. No hay buena ni mala. Hubo una de una pizzería, de estas pizzerías que pasas y ya tienen la pizza hecha, que hubo hasta memes y todo, como que anunciaron una promoción y llegó una chava, una señora, y que estaba formada y que ya eran nada más 100 pizzas, y ella pues llegó después. Y se hizo un pedo y se hizo muy viral y memes y todo. Pues sí, al fin y al cabo a todos nos recordaron la pizzería, güey, ¿no? Mm-hmm. Sí, puede ser algo. Pero fíjate, hubo una de unos lentes. No me acuerdo qué marca, fíjate, para que es que no fue tan buena la publicidad. Pero no sé si fue el dueño, el gerente, el community manager. Alguien de esa firma de lentes hizo un comentario que los mexicanos se ofendieron mucho. Sí. Howard, sí. No, mames. Hookers. Era Hookers, de hecho Hookers patrocinaba Los lentes. Patrocinaba a Sergio Pérez. A Checo Pérez, y el mismo Checo Pérez dijo, ¿saben qué? Yo me deslindo el contrato con ellos, no voy a ser parte de esta marca. Porque era racista, ¿no? Recuerdo cuál fue el comentario, pero sí recuerdo que fue publicidad negativa, güey. Sí, fue del terremoto. Y que banda diciendo, pues ahora chingas a tu madre. Te puedo hablar de otro caso. Hace poquito un youtuber... Ya no sonó, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey. Pero hubo una disputa entre dos youtubers muy famosos. Uno de ellos es gay y lo acusaron de que el vato le gustaba como que empedar y engatusar heterosexuales. Y luego se los daba. Que dices tú, oye, pues es un... Pues estás del nabo, ¿no? Violación. Y porque el vato... Algo hizo de patrocinios con otra marca que era rival de la persona que lo dio a conocer en redes, ¿no? Entonces decían, pinche malagradecido, pinche abusador. Y el vato perdió millones de seguidores en pocas horas y sus productos sí bajaron sus ventas. O sea, es buena publicidad porque a mí me llegó el chisme. O sea, dices tú, ah, cabrón, ¿quién es este güey? Y me metí a verlo en YouTube. Ay, cabrón, pinches 15 millones de seguidores. Y dices tú, bueno, y bajando. Pero el vato quedó como en 8 millones, ¿no? Que dices tú, ya los quisiéramos cualquiera de nosotros. Sí. Pero el vato tenía casi 20. O sea, lo que tiene razón es que las marcas tienen que revisar muy bien lo que van a publicar. Un día en una clase de publicidad me decían a mí que había... ¿Tomaste clases de publicidad? Sí, neta. No me digas, ¿en dónde? Sí, en la Facultad de Comunicación de la UNI. ¿Estudiaste? Estuvimos ahí como 4 semestres. Bueno, en fin. Entonces, ¿no estudiabas música? Sigo estudiando música. Sí. El señor mejorado sigue estudiando, a pesar de que tiene una carrera terminada con una especialidad con más de 274 años y el señor sigue estudiando. Es usted un ejemplo. Mi respeto. Es encargado de un negocio. Entonces, por ejemplo, una marca de detergente publicó, creo que en Medio Oriente, hace cuenta era ropa sucia y luego el detergente igual a ropa limpia. Oh, sí, sí. Pero creo que lo publicaron, este mismo anuncio o esta publicidad lo publicaron, creo que en Medio Oriente, y en Medio Oriente sería al revés. Entonces este detergente tuvo muy mala publicidad, nadie lo compraba y los niños decían, ¿por qué? Porque la ropa estaba sucia, limpia, le ponen esa madre que era sucia. Así, y esto fue real, ¿eh? Sí. Yo me la sabía con un refresco también. Okay. ¿Y el refresco qué decía? Coca-Cola. Está un hombre en el desierto, está así arrastrándose, es como una caricatura. En la siguiente está tomándose ese refresco y en la tercera se ve así, como que ya bien fresquito, bien lozano. Pero si lo lees al revés, era un güey de puta madre que le tomó esta mierda y quedó como en el desierto, güey. Que así pasa cuando tomas esa madre. En la colonia, sí. hay una pizzería y hay cuenta que la asaltaron. La han asaltado. Qué no cabrón, güey, que brincaba alto. Es una pizzería para asaltar una pizzería, güey. Asaltaron. Asaltaron una pizzería, güey. Y el vato, cuando la asaltaban, le hablaban luego a las noticias. Y llegaban, sacaban la nota y el vato jugaba la publicidad
favor, güey. Okay. Y de hecho dicen que él mismo era el que asaltaba. No había pérdida. No, no, no era él, sí me constaba. el señor Pizza, ¿verdad? Era ese. Hace poquito se hicieron viral, me dio mucha risa, es un video que está haciendo dos chicas de broma preguntándole a un vato, oye, ¿dónde consigo un güey aquí sí, que le pueda pagar para cogérmelo? Bueno, en un ladito se ve una publicidad de Juanita la Caballona, güey. No chingues. Le saludos a Marco Polo, fue una gran publicidad, güey. Che, video. Aguascalientes, creo, ¿no? Creo que sí. Creo que Aguascalientes. Eso y bueno, de esas a mí me tocó de que, por ejemplo, era igual de que era la publicidad del Negrito Bimbo. El negrito que es de chocolate. Que ahora es Nito. Ahora es Nito, por que lo era mismo. Nito, que te metías el negrito a la boca y te salía. Y el chavo tenía con toda la boca negra. ¿Qué negra? Entonces, allá donde lo anunciaron era al revés. O sea, que si te metías el negrito en el culo, te salía el culo negro. Pero te dijeron, algo hubo mal porque... Algo sonará raro. Más, para aclarar, perdón, perdóname, dice Víctor Moreno, hashtag La Mesa Reunión en Vivo. Fue Hawkers y fue referente a la victoria de Donald Trump y el muro fronterizo. Sí. Que el comentario era por ahí de lo del muro, entonces sí, te echas a todo México y parte de Estados Unidos en contra. ¿No? Pero sigue cuando, así, cuando tú sales, a mí me da mucha risa ese video, güey. Que están dos personas acá echando pantera y está la mole, güey, en la televisión, güey, o sea, lo están viendo. A mí me fue muy bien con ese video, muy bien. O sea, pero, ¿es buena publicidad o es mala ahí, güey? Sí, a mí me fue muy bien porque la señora me dijo que cuando iba yo ahí a ayudarle al marido. No, pues yo, que yo, no yo lo sabía en uno, ¿sí? Pero dice sexo anal, güey. O sea, le están desbaratando el tutles a la señorita. A la y de fondo está tu servidor. Ay, que compre un sillón y que la madre. Ah, entonces. Sí, güey. Pero la señorita así estaba chida. En páginas porno, busquen más. Estaba chida, güey. La mía es una señora que parecía gelatina el pinche trasero. No me fue nada bien, pero me habló Yellow. Pero qué chida estaba la mole. Sí, sí. Y la mole así en el video. De hecho, es tu video que más reproducciones tiene, güey. Son de mis videos más virales que tengo, el de sexo. Gracias, hijo de puta. De Villagrán. Muchas gracias a todos ellos. También desde el ejemplo Luis Fernando Garcés, que ¿cómo se pronuncia el que te gusta? PewDiePie. PewDiePie. El youtuber. PewDiePie. PewDiePie, gracias. Que también a él le bajaron suscriptores por comentarios xenófobos. Y bueno, es que él tenía un deal con Google. Y con YouTube, güey. De hecho, él tenía una serie en YouTube, ¿cómo se llama? ¿Premium? El Ajal Red. Creo que era en ese. Y por ese pedo que él empezó como a reaccionar a ciertos memes y cosillas así. Y en uno de esos salieron como, creo que eran unas personas de color. Y y dijo algo así raro que se malinterpretó, güey. Le quitaron el patrocinio, le quitaron el programa y... Pues también le pasó a Logan Paul. También lo menciona este güey, sí es cierto. Que fue a lo del bosque del suicidio en Japón, sí, y filmó a un güey que está colgadito. Sí. Digo, sí se hizo muy viral, pero también perdió seguidores porque dices, oye, no mames, no. Se estaba burlando de la muerte, güey. Dice que era James Charles, el youtuber que les estaba diciendo yo ahorita, que ya está recuperando sus seguidores. Al parecer, toda era mentira, pero digo, no sé, ¿verdad? Pero de que sí existe la mala publicidad, sí existe. Claro. ¿Algo más que hacer a su nota, señor De Anda? Lo felicito. Tiene usted un 8. ¡Eso! Señor Mejorado, ¿preparó usted nota? Sí, señor. No va a hablar de tigres, ¿verdad? No. Ok, perfecto. No, ya hablamos lo que tenemos que hablar. Perfecto. Fíjate que en la Ciudad de México, el 18 de mayo... Tigres fue de visita. Tigres fue. Del 82. Una señora, 32 años, entra a una fuente, creo que se llama Fuente de Río de Janeiro, ahí en la colonia Roma Norte, entra con sus Golden Retriever. Ajá. Y detienen a la señora junto con los perros. A la fuente. Llegó la policía y la saca de la fuente y en vez de, como una falta administrativa, la detienen y meten a ella junto con los perros 3 horas en los... ¿Pero los perros por qué? Es lo que no entiendo, o sea... No, bien, o sea, la señora, no mames, o sea, ¿para qué se mete a la fuente? Oye, y arrestaron los perros con espositas. No, imagínate, los perros ahí en el reclusorio Oriente, va. Sí, güey. Sí, como dice... Imagínate, aparte eran goldes, güey. Eran goldes, son un amor. Los van a meter el tambo acá con puro pitrillo. O sea, se los van a coger, güey. Para que la nota tenga como... credibilidad. Hablamos de ellos. O sea, para que hablemos de ello, es que haz de cuenta que la premisa es detienen a estos perros. Quiero entender que la señora se puso brava porque... No, y los perros. No, sí. Porque yo quiero entender, no sé si a lo mejor sea contra la ley y que ocupes bote o que te arresten por estar en una fuente.
Pero pues, o sea, se metió a bañar en la fuente. Junto con los perros. No encuadrado, no, pues pero. Es abogado. Las faltas administrativas, algunas sí ocupan bote, ¿no? Por ejemplo, si meas en la calle, si te pueden llamar. Esa la leí hace mucho, creo que es, por ejemplo, contra una falta administrativa contra la bandera de México, contra un héroe patrio, algo así. O sea, algo que sí represente a México muy, muy fuerte, si vas si meas a Pancho Villa. Pero, si por ejemplo, en el reglamento de policía y buen gobierno, viene ahí que si estás en estado alcohólico, si estás teniendo según relaciones sexuales. Según yo, son los que atenten contra el, ¿cómo le dicen? La moral y las buenas costumbres. Yo no sé qué atenta que alguien se meta a una fuente. Que a lo mejor es patrimonio nacional. ¿Cuál fuente era, perdóname? Una de, en un parque que se llama Río de Janeiro. Ahí en la Roma Norte. A lo mejor fue peor con los brasileños. ¿Sí? ¿Tú crees? Eso se entambaron a su presidente. Una pinche señora con dos aquí la cosa es que a lo mejor se ve que eso ya lo vamos a entambar. Pues yo con mis perros me meto el bote. Porque pues tengo que dejarlos. Y los dejaron 13 horas allá los perros con la señora, ¿no? Hay gente que luego, checo, yo me acuerdo un amigo que luego se hizo famoso, que le daban nalgadas a la Diana Cazadora. Oscar Burgos. Pero al monumento. ¿Eh? No, otro amigo famoso. Es neta, güey. Monumento. Pero nadie me conocía. O sea, es justificación entonces. Sí. O sea, ¿es en serio que este amigo famoso de Poncho? No, yo no estoy diciendo que sea Franco. Iba a la Diana, la trepaba y le ponía nalgadotas. Solamente una vez lo hizo. Pero fue un reto, güey. Pues la fue de cazadores en cabrón, ¿no? Bueno, pues sí, no, no pasa nada. No creo que mañana yo cargue el bote. No, ya no están mis huellas, ¿no? La gente que vive aquí en Monterrey, área metropolitana, cuando vas por Gómez Morín. Gonzalitos. Sí. Gonzalitos, donde se convierte en Gómez Morín. Donde se convierte en Gómez Morín está una estatua de la Diana Cazadora. Por eso a las morras que son así medio pulgas e interesadas, les dicen Diana Cazadora, porque le da las nalgas a San Pedro, ¿no? Uh-huh. San Pedro, la colonia fresa. Eres de Monterrey, pero... Eres de Monterrey, pero das el culo hacia San Pedro. Sí, porque el culo está apuntando hacia... Sí, las nalgas apuntan hacia... Entonces tu servidor un día fuimos con Ricardo Murcia, güey, y el mariachi, les mando un saludo a los dos. Íbamos puro prangana, güey. Y fuimos a un 15 años al Centrito Valle. Aparte. Okay, a bailar. No teníamos nada que hacer. No, íbamos de colados. O sea, estaban chavos. Era amiguito de alguna de las amigas de Gaby y alguien nos... No sé cómo llegamos, pero llegamos de rebote. Y estuvimos bien un rato, ya hasta que Damián se puso bien pedo y nos sacaron a todos, ¿no? O sea, Damián la cagó. No. ¿Quieres entender? Se aventó un comentario poco misógino. Pues estuvo chido. Casi como del Chavo del Ocho, güey. Se baja el volumen o cortan la rola y se oye este güey. ¡Hay un chingo de panochas! <¿What>? Así toda la admiración. Un saludo, hermano. Entonces, la persona que nos iba a dar aventón se quedó en la fiesta. Y tuvimos que caminar desde el Centrito Valle hasta la Facultad de Medicina, güey. Sí, sí, fue más de hora y media, güey. O sea, sí, es un pedazo de que caminamos. ¿Una de la mañana? Sí, y pasamos por... Estaba la Diana y tu servidor la estaba viendo. Les ha dicho, nunca me he fijado, güey, que está muy nalgona la Diana. Y dije, es buen momento para acercarme y agarrarle una nalga a la Diana Cazadora. Y es fecha que paso por ahí y si va alguien que no se sabe esa historia... Le digo, yo un día le di una nalgada a la Diana Cazadora. Eso chingón. Ahí está mi historia de éxito. Qué bueno que no traías perros, güey. No se los llevan a la chingada. Pero bueno, los perros, ¿están bien? Están bien todos. Bendito bien, Dios. Pero sí tuvo que pagar una multa de... A ver, estoy en 11,000 umas. ¿O es muchísimo dinero? ¿Cuánto no, es una uma? No sé cuánto vale un uma, güey. ¿Cuánto está el dólar? La uma que es, platicaste, no sé qué era. La canción. Es cuando prendes el carbón. Es la unidad de medida. Se sumó. Pero platicaste una vez el valor de la UMA, ¿no, Poncho? Sí, pero ya no me acuerdo, yo digo muchas mamadas, chico. Dice, unidad de medida y actualización. Sí, pagó pues una cantidad ahí, una fianza para poder salir de ahí del torito. El valor de UMA se calcula multiplicando el valor diario por 30, mensual, por 30.4 veces. Y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 2. Pues no me sacó de ninguna duda, güey. Sí, el banco. como 47 pesos. Creo. Pinche Inegi. Tus datos. Oye, pero creo que uno de los perros fue violado en la cárcel por otro perro. Qué mal. Era el perro Rito. El perrorro. Oye, qué gente que debería haber una cárcel para perros. No puedes meter a una celda a una persona con todos sus perros. No, sí, imagínate. A un perro a la cárcel ni a la perrera, güey. Pues si la pinche vieja lo subió ahí. Exacto, ahí para que el se perro no decidió. No, pero el pedo es que si meten al dueño a los separos,
Pues donde dejas al perro, güey. Sí. Pues lo sueltas, que se vaya. Sí, porque también la policía, o sea, cuando hay un video donde la policía agarra a estas personas y lo y los meten a los perros al carro, a la patrulla. 85 de harina. 85 de aros por 11,000. Oye, ¿cómo? No, 11 nada más entonces. 85. El video de los policías de Estados Unidos que están arrestando un vato. Que están arrestando un vato y luego el Rottweiler se le echa encima al policía y el policía lo mata. Ah, en Estados Unidos, sí. Ahí, ¿de qué lado te hace, güey? O sea, no, pero también... el vato sí le aventó a los perros, ¿no? Sí, le dio la orden a los perros. ¡Ah, puto! No, ¡ay, hola, policía! Le aventó a los perros. Y aún así, güey, suponiendo que el perro reacciona porque estaban... está protegiendo a su amo, el dueño. No, pero pues el policía, ¿qué hace, güey? Hay otro donde arrestan al vato y el perro se sale del carro, güey. Sí. O sea, se sale del carro, va y ataca al policía y el policía en corto lo truena, güey. Y mucha gente diciéndole al policía, no manches, pues el perro también lo iba a matar a él, güey. O sea, ¿qué haces, güey? Hubo una de. O sea, en este caso, por instinto. Yo estaba viendo la nota que el policía sí encañonó al perro. O sea, el perro no hizo nada, pero nomás lo encañonó por... Y el perro dijo, ya la sacaste, úsala, hijo de mi puta madre. Hay una donde arrestan a un negrito y el perro, sale el perro pues a defender a su dueño, pero el perro se sube al carro del policía y se lleva el carro. Y lo demandaron por robo. Se le mató a traer. ¿Qué fue? Gouti Fauto. Sí, el vato ya quería jalar de Uber. ¿Pero tú qué opinas de ahí de ese policía, tú, Blanco? De Uber, ¿no? Uber. Es que estás de acuerdo que el perro no va nada más a asustarlo, güey. No. O sea, el perro, si se te lanza a joder, güey. Los perros no. No fintean, sí. No. No, sí, van. O sea, si van por ti, no te hacen así de que. Entonces, me imagino, yo hubiera hecho lo mismo, güey. Me encantan los perros, pero. Si se me deja venir uno y traigo con qué darle, güey, sorry, pero... Y aparte, ¿qué tipo de perro, güey? Es un Rottweiler, güey. O sea, esos güeyes pelean contra osos y la chingada. O sea, sí, güey, sí. Y miedo, las críticas hacia el policía fueron de que eres el peor, ¿cómo vas a matar a un perro o algo? Wey. Es fácil decirlo. Deja que te arranque el brazo. Si no lo mata, eres un pendejo, lo hubieras matado, güey. Pero mira, por ejemplo, acabo de ver hoy un video, güey, de creo que es en Michoacán. No la quiero cagar, no alcancé a leer bien todos los comentarios. No sé el trasfondo, solamente voy a hablar de lo que vi, ¿ok? En el video se puede apreciar a unos militares que los tienen contra la pared y la gente les está quitando las armas. Sí. ¿Ok? Entonces, en los comentarios ponían, ¿qué pedo con los militares? ¿Por qué no se impusieron? Dices, ¿por qué? Porque si estos güeyes abren fuego, mañana la nota es militares masacran gente inocente. Entonces, en el caso de los militares y la policía, sí, sí ha de haber algunos que son ojetes, sí ha de haber, pero la gran mayoría está haciendo su trabajo y están poniéndose en peligro y no, nosotros no estamos en esa situación. Si estás en peligro, tienes que hacer algo para solucionarlo. Es fácil criticar a por ejemplo, al policía que disparó cuando dices, pues se le viene un pinche perro. Yo digo, mis respetos para estos militares porque, oye, se te deja venir la gente a los putazos, ¿qué haces, güey? No, pero la otra sería, es si ellos no están armados, lo que tiene que hacer el militar o policía es defenderse con sus manos, güey. Era un chingo, o sea, de gente. Pero lo que pasa es que cualquier acto que ofenda a la gente, que genere violencia, va a terminar en balazos, güey. Entonces, la neta, ahí el militar sí se calma un chingo. A mí me tocó ver mucho varios videos cuando fue lo de los guachicoleros. Que empezó esta onda de que empezaron a los militares a cuidar donde estaban los ductos. Y mucha gente que sacaba gasolina de los ductos se las estaba haciendo de pedo a los militares. Y dispara, culo, y que no sé qué. Y dices, no mames, güey. Sí, o sea, sí, sí. Y la neta, el militar, pues mis respetos, güey, como dice Franco, o sea, se cuadran y bájense, por favor. Y con mucho respeto. Digo, yo no sé si siempre sea así, pero al menos lo que se alcanza a ver, pues sí. No, ya hay infinidad de videos. Digo, he visto unos 3 o 4 mínimo. Donde se ve que le ponen putazos a un policía. Sí, o sea, uno era un guardia de seguridad que dices tú, bueno, no es un policía per se, pero se supone que es una figura de autoridad y hay gente que le vale madre. Digo, tú has visto, me imagino alguna vez, o te han contado de compadres tuyos que dicen, le corrimos a la policía y a lo mejor andaban portándose mal los cabrones. No fueron para decir, sí, ya aquí estamos, nos portamos bien. O sea, la banda no es como que muy de razonar, güey. Y en bola, menos. No, y aquí en México, en Estados Unidos, tú le haces eso a un policía, te lleva la vena. O sea, te dispara. En Estados Unidos, tú le haces algo a un policía, intentas hacer algo y te mata. O sea, ellos tienen la orden. Aquí en México, digo, también tenemos un desmadre con las policías, pero si un policía te dispara, se hace un pedo. Pero por eso ya le tienen miedo a los policías. Güey, pero también, por ejemplo, el policía en Estados Unidos trae su cámara, güey. Ya sea en el pecho o no sé dónde más se la ponen.
pero esos güeyes van documentando todo para que no se les pasen de lanza y luego no digan, es que el policía fue abuso de autoridad. No, no, ni madre, aquí está la cámara, güey. De hecho, te recomiendan que cuando un policía te detiene en Estados Unidos, no te bajes del carro. O sea, es poner tus manos en el volante y hasta que él te indique que te puedas bajar, te vas a bajar. Porque si no, si te bajas, él te puede apuntar y te puede disparar. No, es tiene, que... Lo toma como agresión. No, es que también aquí eso me lo explicaba un compañero tengo un primo también que trabaja. Si tú te bajas del carro, güey, es como síntoma de reto, güey. O sea, si el policía te para y tú estás en el carro, güey, pues ya le das más chance al policía hacer su trabajo, pero si el policía te para y tú te bajas, el policía va a decir, o sea, que pendejo, yo siempre me bajo, te lo juro, como diciendo, estoy, güey, o sea, sí, o sea, me bajo, está el carro, revisa, güey. No sabía que iba a tomar. Ah, se baja, hijo de su puta madre. Según yo, eso era como de compas, güey. No, qué bueno que me lo mejor es quédate ahí. De tener ahí Oye, en Estados Unidos aparte es con las dos manos en el volante. Oye, los huevos. Yo no sabía eso. Imagínate que me van a Estados Unidos y yo no pongo las manos en el volante, ¿qué hacen? Dicen que te ponen un balazo, ¿cierto? Sí, no necesariamente, pero si pongan las manos en el volante, si te bajas, sí te pueden encañonar. No, pero aparte pues fue lo que le pasó a la persona esta de color, que luego levantaron muchas represalias en contra de la policía en Estados Unidos, que el vato iba con su esposa y también no sé qué estaba haciendo el güey, no tenía las manos en el volante y el policía le dio, güey. Pues hubo uno que le dijo, te aviso que traigo un arma, pero traigo permiso, voy a sacar el arma, no sé qué, madre, le dispararon, o sea. También hay casos donde la autoridad abusa, pero digo, sí hay ojetes, pero digo, tenemos que confiar en que la mayoría están haciendo su trabajo, por lo cual honestamente no les pagan la gran cantidad y tienen que andarse arriesgando a lidiar con una bola de raza que no siempre respeta. Y debo decir que también he visto muchos videos donde la gente se pasa de chorizo porque traen teléfono, porque en cuanto los para policía empiezan a grabar y los están transmitiendo en vivo, a ver, ¿qué vas a hacer, puto? ¿Qué vas a hacer? Que vea la gente, que chinga tu madre. O sea, dices, no estés cagando el palo, te provocas. Hubo uno de un federal. Era reportero, cabrón. Era con un federal con un trailero. Sí. Que se había pasado la caseta, ¿no? Sí. Y el federal, güey, no mames. Educadísimo. Educadísimo y bien estudiado, le dijo, mira, esto, por lo otro. Dura como 8 minutos, 10 minutos el video. ¿Y qué decía el trailero? No, pues sí, lo mismo, retando, le chinga tu madre y la huevo. Pues le empezó a bajar de huevos hasta que. Y ya. Cuando ves estos videos, te vas a los comentarios, güey, que ahí es donde te diviertes, ¿no? Y toda la raza, pues sí, pinche pendejo, sí, realmente lo puso en su lugar. Y no, que la multa, y no sé en qué terminó porque pues, me quedé sin saldo. No, pero muy bien, ¿no? O sea, ahí el El federal explica al trailero ya no, por qué lo está retando, bueno, ¿no? Y por qué lo detiene. La UMA. Y el trailero lo está retando así como, ¿por qué me detienes? A ver, explícame por qué me detienes, pero gritándole, ¿no? Sí, mano. Pero este cuate tranquilo bien, ¿no? Sí, el vato dijo, ¿qué me puedes hacer, cabrón? Y luego dijo, ay, me quedo 1% de pila, ya se me acaba el celular. ¿Sabes qué? Ya no traes pilita. No se la mi cielo, mi cielo. Ahora está, me acaba de pasar algo relacionado con lo de la policía. Enfrente de la casa empezaron a arreglar la colonia o el gobierno y levantaron como... ¿Cómo se le puede decir? Como un pequeño teatrito, güey, así... ¿Una cama? ¿Un domo? Un domo, güey, levantaron domo un domo. Arigato. Y ahí la gente, y ahí los chavitos van a hacer el freestyle, güey. Ah, o sea, que subes historias ahí, que ya todas tienen sonido, güey. Yo se los puse, güey. No mames, qué chido. Entonces, yo les dije... No, yo les dije, yo los apoyo, güey, porque son puros morritos de ahí de la secundaria. Y se junta un puño, güey, pues, o sea, vienen de otras colonias, todo el pedo. Y llega la policía a correrlos. Y yo me le puse ya al policía, o sea, le dije, es que, ¿por qué construyes esto? Y estás corriendo, o sea, porque, no, es que tienes que sacar un permiso de gobierno, no sé qué. Le digo, está bueno, vamos a sacar un permiso. Le dije a la racita, vamos a sacar un permiso, ocupan de un adulto, yo voy y firmo. Van a gobierno y los tienen al no. Dije, no, yo voy, porque necesitaban a alguien que viva en la colonia y así, claro. O sea, dije, yo voy. Y vas y los cepillan a los morros, güey, dices... ¿Cómo haces ahí en ese pedo? O sea, ni siquiera los vecinos se quejan, güey, porque son sus hijos los que están ahí echando el cotorreo del freestyle, güey. Y ahí se me hace ahí un poco como abuso de autoridad. O sea, ¿por qué los corres, güey? No están haciendo nada. Pues o sea, a lo mejor hay protocolos en el gobierno que tienes que saber cuáles son para hacer un evento. O a lo mejor alguien se quejó, güey. ¿Sí? Puede ser también. Es que desgraciadamente, güey, también nuestros reglamentos municipales están hechos con las patas, güey. Entonces, el policía, por más coherente y consciente que esté de la situación, él te dice, pues mira, mi trabajo es este, carnal, y hazle como quieras. Yo no pongo las reglas, güey.
Sí, es el problema, güey. Si a lo mejor por seguridad de los muchachos que se juntan de varias colonias y hacer freestyle si quieres, va a haber alguien que se pueda ofender y hacer una bronca. Entonces yo creo que con permiso, la policía está avisada para que vayan ellos a resguardar el lugar mientras está el evento, ¿no? Oye, o que no vaya el policía de barrio así y lo mira, está un chavo rapeando. Bueno, no está haciendo nada. Y que estén, la policía me la pela y tú me chupas los escrotos. Y lo, es que, vamos a ver. Que ni vengan los putos de seguridad. Todos los güeyes en Atos, que son de policía, tienen los huevos pequeños. Y vamos, próximo policía que veamos, lo vamos a empinar. Lo vamos a violar entre todos. MCs. Así que el bicho policía, ay, güey. Me llamo MC Violador. MC Violador. ¿Saben qué? Una cosa que sí hay que ser sinceros es que en México tenemos muy mala costumbre y reputación de con las autoridades. O sea, todos tenemos un primo que es judicial y él no sabe que es primo tuyo. Y siempre baja, a ver, güey, tú no sabes quién soy. Entonces, si tuviéramos esa cultura como la estadounidense o los europeos, los alemanes, de que le tienen un respeto a la policía, pero también la policía, digo, con todo respeto, yo tengo muy buenos amigos policías, hay algunos malos elementos que no le dan ese, pues, ¿cómo diríamos? ¿Cómo se le dice la palabra? ¿Respeto? Sí, respeto, pero que creamos en la policía. Siempre la vemos como que con miedo. De que no, confianza. Sí, confianza. Sí, me va a chingar. Este güey me va a chingar. Y hay buenos policías, ¿eh? Bueno, pues, saludos a los de la policía. No, esa gente, fíjate, también me pasó con mi mamá, güey. Hace como una semana. No. Hace como como unas dos o tres semanas, güey. Le dan un golpecillo a mi mamá en la camioneta, güey, pero muy, 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 muy leve. El vato, pues, dice, ¿sabes? Sí, tuve la culpa, sí, sí. Está bueno, se quedó ahí mi mamá como una hora ahí esperando y luego me marca. No, pues, pasó esto, tengo un accidente, está bueno. Y luego me vuelve a marcar. Dice el oficial que no me quiere dar los documentos. O sea, ya había ido seguro, ya había arreglado todo. Y luego, ¿por qué? Porque dice el otro señor que conoce un comandante y está esperando... Sí, que le marquen. Hombre, me dio bastante coraje, güey, porque es un rasponcito así, güey, que dices, neta, estás bandereando. Yo tengo un primo que siempre me ha dicho, no me marques, al menos de que alguien esté en problemas y sea una puta broma. Entonces es el único momento en el que le puedes marcar, güey, si no te manda al caño, si no vas a hacer nada. Y el otro puñetas, no, es que conoce un comandante y el tránsito ahí esperando que marcara el comandante, güey, y mi mamá también, no. Hombre, me enchilo, güey, agarro la pinche moto y ahí va en chinga. Ya a mitad de camino, no, ya me dieron el los papeles, güey. Pero, o sea, ya había arreglado seguro, ya había alzado todo y el vato le dijo el nombre. Le dijo, no, yo conozco un comandante. Y le dije, no mames, güey, es un pinche raspón de 1,500 pesos, o sea, ¿por qué haces eso? Culo. No, güey, ahí va. Que mismo seguro lo arregla. ¿Cómo? Sí, sí, seguro, la seguro llega, ya, ahí está la hoja ya. Sí, pero el vato como iba a pagar deducible, güey, porque fue como que quería ahí que hacer algo, güey. O sea, no sé qué quería hacer. Pero fue de su culpa. Trampa. Sí, sí, el vato aceptó. Es tu culpa y luego lo haces de pedo, o sea. ¿Sabes? Mira, ¿cómo está? Sí, no, sí. Que lo que más chistoso de esa onda del mexicano es que una cosa es que digas que conoces un comandante. A mí me pasó una vez un saludo a mi compadre Moroco, le pegó una chava a él. La de su camioneta, una camioneta, chava trae un carro nuevo y él trae un, creo que era un carro de los picapiedra casi. un troncomóvil, un carro de esos que son de acero de 1974. Total, le pegan y yo, o sea, Moroco y yo, pues, pinches cara de maleantes, nos bajamos y era una chava, pero nos somos personas bien. Y le digo a la chava, tranquilízate, llega el seguro, no te pasó nada, vamos a esperar al seguro. Y le digo, vete para acá, que la chava esté ahí normal. No, porque yo no entiendo que la mujer se pudo haber asustado porque éramos dos. Todo el moro que pedo largo, impete. Entonces, llega un amigo de ella. Era una, como que era en épocas de posada. Y llega el otro: Carnalitos, si quieres, manche, no hay pedo. O sea, yo soy maestro. Fue algo que me dio tanta risa, güey. O sea, yo, ¿y? ¿De primaria? ¿Secundaria? Así, pero así me muevo. En un de artes marciales. Llegó con unas pinches huevotes. Dijo: no, vale, man. Dijo: no hay pedo. Y le decía al tránsito: carnal, soy maestro, y eso qué, güey, o sea, nos vas a echar las putas tablas, vas a dar las respuestas del examen, pero con unos huevos el otro, váyanse, güey, soy maestro. A lo mejor en su colegio lo respetaban por ser maestro, güey. Sí, yo no sé si, a ver, amiga, del maestro. O sea, a lo mejor eso lo decía. Oye, sí cambia mucho eso que digas, es maestro, no sé por qué, nos pararon en las motos y lo...
Y primero, a ver, que no sé qué, que bájense. Pues íbamos varios en las motos. A ver, que no sé qué. Y luego, ¿tú a qué te dedicas? Le dicen a uno y luego dice uno, soy doctor. Y el, y todo normal, güey. O sea, hicieron su trabajo muy, muy decente, pero antes de decir soy doctor, pues, sí actuaron así como que... ¿Qué estaría con gente que sí que, a ver, hijo de su pinche madre, ¿tú qué eres, taquero? ¡Guau, hijo de su pinche madre! O sea, ¿qué trabajo? Yo creo que comediante sí, es el más culero. Soy estando, pero, ¡ah, hijo de su pinche madre! ¿Qué trabajo hace que el se empute sí, más el policía? Soy comediante, pero pues, te va para el show, puto. Pero está chido de repente, güey. La vez pasada es la única vez que me he sentido orgulloso de ir con Paco Maya en un mismo coche. Saludos a mi querido Paco. Un beso. Íbamos, nos para un tránsito porque iba manejando al parecer exceso de velocidad, no sé. ¿Paco? No, yo. Y me detienen y luego nos pues me dicen, no, se puede bajar para revisar el coche. Entonces nos bajamos los dos, porque ya era noche y veníamos saliendo de la mesa. Y se baja Paco, lo reconoce el policía. Ah, usted es el que sale en ¿La mesa rayos? No, en Comedy Central, no sé qué. Ah, vale. Y lo que sí, soy yo. Le, ya sabes, no, cuéntese un chiste. Hace un poquito. Y Paco se aventó el del bote. Sí, le contó uno, sí, el del bote. Sí, le contó, no, le contó el de la niña de los ojos. El que cuenta siempre. Ah, ya, sí. Decía que por eso lo metieron 3 días al bote. Sí, bueno, ya después ahí. Los iban a dejar ir, güey. Se lo llevaron y ya después lo tuve que ir a recoger al día siguiente. Pero los dejaron ir. Pero los dejaron ir y muy amables los policías también. Dices, qué chido que por ser comediante nos dejaron ir. Pero digo, hasta la contraparte. A mí ya Checo nos pararon rumbo a Zacatecas. ¿En serio? Sí. De regreso a Zacatecas, a Monterrey. ¿A dónde van? No, pues a Monterrey. ¿De dónde vienen? De Zacatecas. De eso, de ahí viene el chiste. Pues venimos de la carretera Zacatecas-Monterrey. Y dice, luego, ¿por qué? Porque fueron a Zacatecas. Y te lo juro que le quería decir, pues que le valga madre, ¿no? O sea, no, señor, fíjese que somos comediantes, no sé qué. Ah, chingada, ¿quién eres? Ah, pues soy Francisco Camino. No, no te conozco. Ah, y así nos dijo. Y ya vaya, con uno te conozco, nos dejó ir, pero sí. Dijo, sí, pero a Sergio mejorado, con, ¿sí? Con el ego. ¿Qué era el show? Dijo, muy buen show, pero el de Sergio mejorado. Tú no lo conozco, pero Sergio mejorado. Pues qué bonita tu nota, compadre. Ahí quedó. Mira, está de los pinches perros, qué bueno. ¿Trajo nota, señor? Oye, traje nota, pero ahorita me acordé de que te conocen. Me conocieron ayer, no, antier, en un hospital. Fui a un hospital porque una sobrina de... Era rojo, pero se asoleó. Oye, ¿sí es de tu vieja o qué, güey? Sí, ¿sabes qué? Me dijo, es que ya se me rompió de aquí, te lo voy a cambiar. Y yo creo que fue maña, güey, porque ya me ven y me dicen, no, te voy a gay. Entonces sí, mi respeto, compadre. Sí. Bien por la comadre. Como quiera, no se me pega ni madre, pero bueno. Oye, estábamos ahí en el hospital y pues ya agarró el elevador. Y, o sea, lo agarré, no. Y ya bajamos y se sube como un doctor o un enfermero. Chavo, 20 años, ¿no? Se acerca y me ve y me dice, ¿por qué tan serio, cosas? Como que, ya te conocí. Pues estoy en un hospital, hijo de tu puta madre. Le digo, pues porque el lugar lo merita. Y el güey se quedó así, va. Y bajó la mirada, güey. ¿Un familiar o qué? Le digo, sí, la sobrina de mi vieja está mal. Y pues vinimos a visitar. No, el güey, neta, güey. No, tartamudeando, perdón. Le digo, no te puedes, ya se murió. ¡Oh! ¡Oh! Le dije, güey, no, el vato así se... Ya dije, no te creas. Me salí, me dio cosas, porque se quedó así, güey. No te creas, ya se murió. Obviamente, como era sobrina de mi vieja, ella no le causó gracia. No, y así son las mujeres, güey. Oye, sí, una nota. Habló siempre de la comedia. Y sí se murió. Se murió el doctor, de la pena. Güey. Pero bueno, como que ya me cogí a este güey, ¿no? O sea, ¿sabes qué? A mí me pasó cuando falleció mi suegro, en paz descanse. Me tocó ir cuando te lo entregan para llevarlo a la funeraria, del hospital, a eso. Y pues sí fue un shock ahí fuertecito, ¿no? Y sales llorando y la madre. Digo, ahorita ya me da risa, en su momento no me hizo ni puta gracia. Me ve salir un güey, salgo llorando, me dice: ¡No mames, eres Franco Escamilla, güey! Y yo, sí, compadre. ¿Se puede una foto? Yo con los ojos todos rojos le dije: así total, no te pases. El vato, pues sí, ya. O sea, ya cuando vio que nos fuimos atrás del carro, me dijo, pues sí, ¿verdad? Sí, me mamé. El vato dijo, sí, me mamé. Pero digo, nada, te costaba una puta foto. Lo intenté. Si me atrevo, te puñeta. O sea, es que hay gente que no sabe, no mide esos momentos, ¿no? A mí lo que me cabe es de esas de que estás cagando y que te hacen. ¿Eres tú, mole? ¿Qué estás cagando? Y
Porque te reconocen por el puro sonido. No, por el puro olor, güey. Dijo, me nebulizaste ahorita que cagaste, güey. Dijo, no, pero, güey, que estás cagando o comiendo. Y dicen, ya vi que la mesa que te caga, que te pidan foto cuando estás cagando. Le dije, sí, yo creo que es para cualquier persona. Sí, no que salga la mesa. Ya ves, soy bien mamón. Déjame limpio y me la tomo. Yo tengo que pedir una disculpa a nombre de Franco, pero no fue culpa de Franco. La neta fue más culpa mía. Porque en Ecuador, uno de las personas de recepción, ¿dónde fue? ¿En Cuenca o en Guayaquil? Guayaquil. En Guayaquil, una de las personas de recepción era muy fan de Franco. De hecho, vino al Auditorio Nacional. Te mandamos un saludo, hermano. Y de que Franco llegó, le dieron su habitación, se subió y dice, voy al gimnasio. Y yo, la madre. No, vamos. Es que el señor siempre me ha dicho que si lo acompaño, en pro de que yo mejore, le dije ese día, va, te acompaño al gimnasio. Ah, chingón. Nos vemos en 10 minutos abajo. Uh-huh. Prosiga, señor. Entonces, tampoco es como que voy siempre al gimnasio. Se tardan un poquito en darme mi habitación. Y Franco ya estaba en el gym. Y me dice, oye, es que yo soy bien fan. Le digo, no hay pedo. Le digo, ahorita vamos al gimnasio y ahí te tomo la foto. Ah, bueno, chingón. Nomás que yo bajé, todavía llegué, me cambié, güey. Llegué al gimnasio, estuvimos ya caminando un rato. Franco, trotando y caminando. Y de repente llega el vato. Y de que, oye, y yo, espérate, güey. Y luego güey de que, no, y yo con los audífonos, yo, no, por ir corriendo así, espérate, puñeta. Y luego ya no alcancé a decirle cuando el vato de que Franco, pinche Franco. Y luego una foto, y voltea a Franco y le dice. Sí, oye, de verdad, yo no podía ni respirar, güey. O sea, imagínate. Te paró. Fíjate la imagen, sin lentes, totalmente bañado en sudor después de haber trotado minuto y medio, güey. Sí, me la estaba pelando, güey. Ah, pero aparte es muy alto, güey. Puta madre, no podías caminar, güey. No, fue en Cuenca, que es más alto. Cuenca. Sí, estaba yo acá. No, nada más me jalan y yo, ¿qué? Una foto y me quito y digo, no mames. No fuiste grosero, sí le dijiste, creo que no es momento, Carlitos. Yo le dije, no, es un pésimo momento. Y el vato ya se fue todo aguitadillo. Le digo, ahorita, güey, ahorita, pero ya. No, yo le dije, ya voy a acabar. Le digo, dame 15 minutos, güey. Y el vato, pues traía mucha prisa, yo creo. Es que ya había salido el jale, ya me voy. Sí, la voy. Pero digo, si hubiera sido una foto del nabo, güey. Sí, sí, sí. Está totalmente sudado, sin lentes y todo. Y el vato, una foto, yo no mames. No, qué bueno. Pero bueno, pues, ¿qué tiene que ver con tu nota? A mí, ¿sabes qué me molesta? Que le digan a alguien, tómatela tú, ándale. Y el otro no. No reparta, güey. Ándale, tómatela con... Me cae yo, déjalo, güey. Aparte, wey, ¿sabes por qué es incómodo? Porque a veces la otra persona no tiene ni puta idea quién eres. Sí, y si te tomas una foto, Franco, claro que sí. Y luego a la esposa, ándale, mi amor, tómate foto con él. El es comediante. Y la señora así con cara de, no quiero que me toque, ¿no? Deja tú. Y tú a un lado. Y Franco de repente, como que, ya nomás sí. Te falta preguntarle, ¿si quiere foto? Sí, ¿no? O sea, ¿qué hago, señora? No, ya ni pedo. Pues, ahí bórrela. Prosiga, señor. Sí. Oye, un pasajero japonés falleció en pleno vuelo luego de haber sufrido un paro cardíaco por sobredosis a consecuencia de las 246 paquetes de cocaína que se había ingerido por el... Ah, ¿se lo metió por el... Sí, porque lo... ¿Y se le fue hasta el corazón? Se le fue al... El vuelo en X aerolíneas. O sea, ¿se metió coca en el culo? Sí. ¿En bolsitas? Sí. ¿Cuántas 246. Bolsitas? 246. ¡Cómo, puta! Mira, no le pasa nada. No pasa de garganta nada. Profunda. Pero si se revienta uno es donde se queda. Sí, fue lo que pasó. La última, ya cuando metió la 246, la primera se le salió por aquí. Lloró coca. Güey, pero... ¿Sí? Carna, pero la lana que le van a haber pagado es... Pues no vale una vida. Sí, pues ya el güey ya no le pagaron. De hecho, salió como la sobrina de mi vieja, se murió. Despegó de la Ciudad de México con destino a Japón, sin embargo, se vieron obligados a aterrizar en Hermosillo. No, pues hasta ahí le alcanzó. Güey, pero es que imagínate, Checo, bueno, tú, Franco, que ya has ido, imagínate desde Ciudad de México hasta Japón, güey, con esa madre en el culo, güey. Pues son como 13 horas, 13, sí, 14 horas. Son 13 horas. Sí, por sí, sin nada en el culo es bien incómodo, güey. Sin nada en el culo. Ahora viajar a Japón sientes que traes cocaína en el culo. No puedes cagar, güey. ¿Estás de acuerdo? Ah, bueno. O sea, te tienes que aguantar la caca y son 13 horas, güey. Me perdonas. Bueno, pero porque no puedes hacer el baño en el... No, se te sale el producto. Paquetes de coca en el culo. Ah, o sea, digo, puedes hacerlo, pero se te van a salir. Si eres bueno para mezclarlo y que la caca salga y la cocaína se quede, pues con madre. A lo mejor tienen algún programa para hacer eso. Un software.
Una aplicación. Cosas, aplicación. Entonces se murió por sobredosis de coca. Que una bolsita se le fue al estómago, el ácido gástrico la reventó, y ahí quedó mi compadre. Sí, o no a tiempo, digo, tenemos también, no sé cómo se le llame, hay un proceso de absorción en el ano. O sea, hay gente que ha tenido que tomar agua por el culo. Enemas. Ajá, los enemas, exactamente. Es también rico si se te irrita en la mano, no en la boca. Son M&M's, como el rapero. Pero imagínate, como dice la Mole, se rompe la bolsita y todo el contenido va a ser absorbido por las paredes del recto. Hijo eso. Y se va a tu sistema. Y o sea, ya queda así. Yo no sé con cuántas dosis se muere alguien de coca ni cuántas dosis vienen en una bolsita. Digo, habría que hablar con alguno de los expertos. No. Pero 246, yo creo que sí son un chiste. No, otra cosa. Si ¿sí sabías que se por ejemplo, en la película de hay una película donde Batman. Sale Nicolas Cage, Jack Nicholson, que es un la uno. No, él sale del guasón. Ah, sí, cierto. Si el vato droga a una vieja con cocaína en el ano, porque como dice Franco, el ano absorbe vergas y todo, pero absorbe más rápido. Imagínate si el vato, poniéndolo así, traía una onza o no sé, algunos, no sé, yo no sé. Dos gramitos. Dos gramos. Y se raje en la altura del ano y que absorba eso. Llega primero a Japón que lo vio. O sea, el vato hubiera llegado a Japón sin zapatos y con una pinche fiesta. Dicen que el vato lo bajaron muerto, pero así lo tuvieron. Las manos hacia arriba, vaya. Y si ahorita lo enterramos, deja que se chingue el whisky ya. El güey está muerto, ¿eh? Esme vía Twitter, hashtag La Mesa Roña en vivo. El japonés venía desde Colombia y su vuelo hizo escala en CDMX. Venía de Ecuador. Ah, traía un cotorreo el vato. Oye, es que también es sorprendente lo que te cabe en el ano, güey. Nunca lo he revisado. No, tengo un testigo métrico. No es eso, no. Dos botellas de coca y una caguama. Se caben. Mira, 20 bolsas de coca. 7 latas y una mantecada. Un chiste de tecate. Un dulce de leche. Al postre, dos órdenes de tacos. Dos spinners. No, güey. Es que cuando ves el programa de los vatos del aeropuerto, ves que sacan chingo de cosas, güey. Ah, emergencia aeropuerto, ¿cómo se llama? Sí, güey, o sea se meten bolsas enteras, güey. ¿Pues saliste en un programa de esos de Colombia, no? No, a mí se me apañaba en Colombia, pero no. ¿Te sacaron eso? ¿Güey? Sí, no, él contó. Ah, sí, cierto. Me pararon en Colombia, güey. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es gracioso? Yo regresé solo, güey, de Colombia en la madrugada. Se quedó un día más. ¿Y por qué te pararon? Pues venlo, güey. Y traía su vacinica. Sí, güey, traía la vacinica. No, está. Haz de cuenta que ya la conté, güey. Yo estaba en Colombia, se vienen Franco y ustedes. Yo me quedé en Medellín, güey. Y volaba yo Medellín. México, Barcelona. No, Medellín, Bogotá. Y luego Bogotá. México, Rolo. México. México, güey. México, Tijuana, luego Tijuana. No. Sí, Bogotá, oye, Bogotá. Bogotá. Bogotá, Culiacán, y de Culiacán a Monterrey. Ese vuelo peligroso. Ya hicimos escala en Reynosa, me viene por la ribereña. Escala vergas. Pero lo peligroso fue aquí en San Nicolás. Llegando a la Talavera y sí se puso. Llegué a San Nico y me chingó un tránsito. ¿Y qué te quitaron, güey? No, la inocencia. El culo. El avión salía como a las 6 de la mañana, güey. Trae 12 dosis de mierda. De Oiga, ¿por qué trae plástico? No, es que comí una marucha. El vuelo salía como a las 6 de la mañana, güey. Y te piden como 2 horas antes de estar cuando es internacional, va. Y llegué 2 horas como a las 4 de la mañana, güey, lo empecé a quitarme todo. Y ya estaban los federales, así, o no sé cómo se llama, a lo mejor la federal. La federación. Estaba detrás del ya se llaman federales, parce. De los federales, parce. Estaban detrás del filtro, güey. Yo me quito todo, pongo las cosas en la charola, pasan. Y luego agarran mi charola y se la llevan, güey. Y luego ya me dicen, vénganse, mi comida. Y luego ya te empiezan a interrogar, güey, pasaporte, que no sé qué, a qué te dedicas. Y luego me pararon así, a piernas abiertas, güey. Lulú. Y luego. Ahora haga como que levanta esta moneda de peso. No, te pasan así en una máquina, güey. Así. Un escáner. Un escáner, güey. Estás así con las piernas abiertas y luego te pasan.
y luego de regreso. Chécate los riñones, güey. Y luego, a ver, siéntese ahí. Ya me tenían ahí sentadillo, güey, bien asustado, güey, pues porque yo veía los pinches programas de que se los enchorizaban. Dije, no, pero tú no traías nada. Y aquí era la mente, se los llevó a toda. No, y otra vez, o sea, dos veces me checaron. Otra vez parece ahí, no, me estaba yo parado. Y luego, ¿y a qué vienes? Y las preguntas, ¿a qué te dedicas? Y la chingada. Y ahí estaba parado así, otra vez el pinche, el escáner, güey. Ya fueron, no sé qué pedo, revisar, regresaron. Ya, pásenle. Ya me dieron el paso. Pero ibas a salir de ahí. Pues la neta sí fueron prejuiciosos. O sea, te dijeron, dije, este güey trae mugrero por acá. Pues no sé, yo creo que sí, güey. O sea, dice Franco que te ven desde que documentas. Pues uh-huh. Iba yo solo. O sea, me decían, ¿por qué vienes raro, solo? ¿Por qué? Porque nosotros ni pasaporte nos pidieron. Sí, no, a mí sí me dijeron, ya se chinga tu cola. No, sí me preguntaron, güey, de que, ¿a qué vienes? Un show de comedia mexicano, pero ¿cómo? Yo no, ya le dije, yo venía con un compañero que vino aquí a trabajar y más las pinches preguntas. Pues sí, viniste a cobrar, te montaron los impuestos. Sí, no, traes dinero. Ah, pues sí le hacen de pedo para entrar, güey, sí le hacen de pedo. No creo que sí. Pues para los dos lados, también de México a Colombia. Pues digo, no es nada personal, estarás de acuerdo que tanto México como Colombia son líderes en narcotráfico. Pero obviamente sus aeropuertos se van a poner mamones. Claro. No, yo no lo tomo a mal, o sea, por eso es bueno irse. O sea, tú cuando llegaste a Colombia te dijeron algo más. No, pero me pasó en Guatemala. ¿Qué? ¿A Paco en Tapachula? Ajá. ¿A Tapaco? ¿Le ha pasado aquí en la En el Oxxo. En el Oxxo. La policía de barrio lo para. ¿Pero qué tiene que ver con tu nota? Pues eso que... ¿De qué esta nota para empezar? Me has arrancado la nota. Que los japoneses les encanta. Era de unos perros que se metieron a un no, fuera de japonés. Sí, sí, perdóname, japonés. Perdóname. Y pues nada, llegaron a Hermosillo. ¿Por qué? Por las unos burritos. Convulsiones. ¿Qué? Ah. Unos burritos Hermosillo. Llegaron por unos burritos. Unos percherones. Y sí, pues empezó a convulsionar en Chihuahua, el pasajero. Y una vez en tierra, los paramédicos del estado detectaron que la víctima había fallecido. Posteriormente, personal del laboratorio de inteligencia científica forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado extrajo los envoltorios de cocaína de su estómago. O sea, y... Oye, pero disculpa, me imagino que así de que se encontraron 287 paquetes de bolitas de cocaína y luego pasan la otra información a la otra televisora y lo se encontraron 208 bolitas de cocaína. Total, se encontró una bolsita de cocaína al último. Y 7 granos de elote. 7 granos de elote. Al último solamente. Buen provecho. Registraron 10 bolsitas de cocaína. No, al final fue. Creo que fue un paro cardíaco. A este hombre se murió del susto. Y nada, pues 42 años y pues nada. Fue por un edema cerebral por crisis hipertensiva. Derivado. Una sobredosis. De una sobredosis. De locura y de pasión. Es como estaba leyendo sobre un. No recuerdo en dónde un narcotraficante en Sudamérica, me imagino que ha de ser una historia de las de Escobar o algo así, pero bueno, decían que uno tenía un oso, ¿va? Entonces el oso un día se come unas bolsas de cocaína y obviamente murió el pobre oso, pero alguien en los comentarios ponía que por unos breves segundos ese oso fue el depredador más peligroso de todo el planeta, güey. Imagínate un oso encocado, güey. O sea, madre, tumbando muros a pedazos. No, dicen que el oso se cogió a una osa y agarró el pedo esa noche. No, y mató a un elefante de un pedo y la madre. Oye, yo vi un reportaje de unas cárceles en Colombia, así que decían, por ejemplo, el japonés no sé qué tanto iba a llevar, pero imagínate, decía un vato de Guatemala, yo me ganaba $35,000 cada vez que iba a España y llevaba en el ano cocaína, o sea, $35,000 o algo así. Y dice que si, ¿cuántos viajes te aventaste antes de que te agarraran? Dijo, como 11. Entonces, imagínate. No, bro. Se hizo una lana el güey. Una lana. Entonces dice, a Japón, que a lo mejor el japonés no es muy coco, pero sí. Echarle kilómetros, es por kilómetros. Kilómetros y que por si millas. Por millas, bueno. Hay dos, tres japonesitos de que, el periquito y la chica. El periquito. Pues dices tú, oye, pues te lo avientas, güey. Fácil, unos $75,000, $100,000, te lo avientas, pero ahí quedas. ¿Pero cuánto pagarías por no estar en el bote? Yo digo, nunca haría eso. No. Oye, pero el vato venía de Bogotá, ¿no? Sí. Digo, ¿verdad? Porque si te quieres ganar una lana, nomás que me lleves una mochila de aquí a Hermosillo. Pero es una mochila. Pues si quieres, ahorita acabando. ¿Pero que en el culo la mochila? Sí, obviamente. Bueno, que me quede en la rodilla. Que me quede la llevo yo. Oye, no, pero que me quede las rueditas de fuera. No me vayan a rascar.
Ay, güey, señor Cristian Mesa, ¿preparó usted nota? Sí, sí, preparé nota. Perfecto, ahorita después de este video vamos a ver la nota del señor Cristian Mesa, lo que prepara, porque la vas a leer, me imagino. Señor Robester Flores, tiene algo que mostrarnos, porque quiero hacer pipí. ¿Quieres mencionarlo del batito? Sí, de hecho, atentos, gente de Monterrey, que van a estar 14 y 15 en Pabellón M, esto les va a interesar. Bendito amor padre, mi gente de México, los saluda Rasta Juan y nos vemos en el DF este 21 y 22 de junio. ¿En dónde? En 139, la esquina de la comedia, con el mejor show cómico musical de Colombia, allá en el DF. Dejen el show. Hasta cuando, Loquillo y toda su comedia. Bendito amor mexicano. Loquillo presenta en el show. O sea que estés viendo esto, bienvenidos a esto que es el primer programa de Yo Me La Sé, el primer programa de concursos de mierda, el más pedorro que te puedas imaginar en toda la historia. Les saludos, amigo Franco Escamilla. Si nos estás viendo en casa, tú también puedes participar. No vas a ganar, obviamente, pero es bonito estar desde un sillón diciendo, ah, qué pendejos, yo sí me la sabía. Señor Iván Femán, presenta al equipo que lo acompaña. Claro que sí, tenemos el equipo, los Fatherfuckers. Father Mothers. Ellos son los no, Father... Father, mother. ¿Por qué no le pusieron los julianes hoy? ¿Cuál es el deporte nacional de Japón? ¿Lucha de sumo? El sumo, perfectamente. También pudiste haber dicho la sumo, era correcto, pero se no, vale, porque ¿verdad? Duele más. Yo estoy estudiando negocios internacionales en la UVM. Perfecto. ¿Y mi querido Jorge? Yo estoy estudiando electrónica en el CONALEP. ¡Qué chingo! Ya vi quién es el capitán del equipo. Y es DJ. Y le pregunté a mi niña, ¿por qué te peleaste con tu mejor amiga? Si es tu mejor amiga. Y muy seria, mi niña me dijo, papi, si me lo permites, es mi problema. No supe cómo manejar la situación, güey. Todo lo que hago como papá está basado en lo que mis papás hicieron conmigo, ¿ok? Yo nunca le contesté así a mi mamá, güey. No tengo una referencia. Si yo hubiera llegado a la casa con un ojo morado por enésima ocasión y mi santa madre me pregunta, ¿qué te pasó en la escuela? Y yo le digo, mami, si me lo permites, es mi problema. Mi santa madre hubiera sonreído a mis hermanos. Me hubiera dicho, no mames. Pues ya tienes dos problemas. Se te están multiplicando. Y con la chancla en la mano hubiera dicho, ¿me dices a mí o le cuentas a ella? Así que empieza a hablar, hijo de tu padre. Listo, estamos de regreso. Señor Cristian Mesa, faltó agregar unas fechas ahí a las anunciadas. ¿Cuáles? Ahí está, mi banda de Torreón. Voy a estar en el Show Bar. ¿Sí va? ¿Se llama Show? Sí, Soho Bar. Soho Bar en Soho. Torreón. Soho. Soho Bar. El 13 de junio, ahí en Torreón. Junio, ahí vamos. El 13 de junio. Ya, lo dijo bien. Y el 14 de junio en Gómez Palacio, en El Calor Comedy Rock. Ahí voy a estar, banda de Torreón y Gómez Palacio Durango. Ahí los espero. ¿Y ya doy mi nota? Por favor. Mira, traigo aquí una nota. Traigo dos notas, pero voy a dar primero una. Bueno, tres poemas. No puedes dar las dos notas al mismo tiempo, ¿no?
lo intentaré. Dice, caso de un niño de 17 años con una cola de 18 centímetros de largo. ¿Cómo? ¿No se da un pene y está al revés? Goku, güey. Lo vieron al revés y nació Goku, güey. Sí. Dice, cosas... Mira. Mira la cara. ¡Ah, cabrón! A ver. ¿Podemos traer la Coreacam? Por favor. Nada más abre la pura imagen, no se vea el pito de abajo. Aguanta. Si se puede... ¡Ah, cabrón! Pikachu. ¡Hijos de puta! Ahí viene la Coreacam. Enseñando el culo a la cámara. Mira. Ahí está. Ahí se le ve la colilla. Pues es un nepe, ¿no? No, yo creo que es una protuberancia. Protuberancia. ¿Cómo? Protuberancia. Y la pres antes de antes la... Sí, ah, él dice protuberancia. Pero eso se va a convertir la cámara, porque esta es la radiografía, donde termina el coxis normal, es una tomografía, aparentemente, de aquí es donde baja, es un pedazo de piel, ¿no? Pero ahí, ¿qué sería? ¿Que era siamés? Lo puedo leer. Este es un pedacito. Ese también es un pedacito. Ese es los huevos de la mole. En exclusiva para la mesa reñoña, los huevos de la mole. Dice, esta condición normalmente se presenta en recién nacidos y se trata a la atención médica muy temprano. En este caso, el paciente buscó ayuda médica ya tarde, en la edad de 17 años, cuando su cola había crecido consideradamente hasta el tamaño de 18 centímetros. O sea, ese güey ya tiene 17 años. Sí, hay cuenta que ya tenía un chiloski en la espalda, güey, pues 18 centímetros. Una cola, ¿no? Más o menos, güey. Dice, el paciente y sus familiares... Y su familia no consulta a los médicos debido a la superstición, el analfabetismo, el estigma social y la vergüenza. O sea, el vato... Sí, le da... la cola, ¿no? Ahora, pobrecito, güey, 17 años, o sea... Sí, pero de por no sí, acabo de leer. Espérate, güey, de por sí la adolescencia es feo, güey. Ahora imagínate con una cola... Pero el vato en Halloween podía disfrazarse de lo contento, güey. Pero si le han de haber hecho un chico. Oye, de niño, ¿verdad? Cuando iba a la primaria lo disfrazaban de vaquita, de cualquier. De leoncito. De leoncito, ya lo voy a quitar. Más ponle. Cogía de perro, literal. Y era malo para jugar póker, güey. Porque cuando tenía una buena mano movía la cola, güey. Dice, el paciente fue operado bajo anestesia general. En la operación, una incisión de piel elíptica fue hecha alrededor de la base del apéndice. El tallo del apéndice fue identificado y seguido a través de un defecto en la fascia lumbar. En la fascia lumbosacra. La cola estaba lumbosacra. Lumbrosacra. Lumbosacra. Lumbrosacra. Está marcado acá, palo. La cola estaba conectada con el pequeño, con la pequeña banda fibrosa a la dura. ¿Quién te da qué marca mamadas? No sé, güey, pero no digas al aire porque luego los chistositos van a seguir. Sí. ¿De qué? Entonces no digas. No, nada. Entonces el pinche morro le creció una cola en la cola, güey, acá. Arriba. Pero era la columna, ¿no? De la columna era una extensión de la ¿Será? Columna. ¿Será eso? ¿Es una extensión porque de la columna? Porque traía macho y hembra, salía por ahí. Parece que no, porque la tomografía no hay una continuación. Haz de cuenta que si es la tomografía, lo blanco es el hueso. Ajá. Y esto es más de un pedazo de piel. Porque había escuchado, digo, nada que ver, pero hay una, ¿cómo se llama? Columna bífida. Que son como dos puntitas, ¿no? Sí. Pero es hueso las dos. Sí. Ahí que quitan una. Aquí era puro cartílago. Ahí fíjate que no estoy muy enterado, pero o sea, es un gran problema tener una espina bífida. De hecho te genera un chorro de broncas de inclusión y cosas así. Pero te la pueden arreglar al revés. Ahí te le pegan. ¿Enderezar? Te la enderezan. Ahí pero no, la garza no te la quedó chido, güey. También yo tengo un compañero que le creció así como otro dedito, güey, aquí, güey. O sea, se como, la jalaba mucho. Yo creo. Yo tengo un camarada que se le quedó un bracito de su hermano si además que no creció aquí atrás, pero era bien buena onda porque lo abrazabas y te hacía el vato 7 y traía reloj el bracito. ¿Qué horas son? Te cargaba la mochila. Te cargaba la mochila. O en las fotos salía el Brasil así. Oye, pero como quieras, si esa nota no jalo, traigo otra. No, estuvo muy buena. Está buena.
chido. Bueno, entonces seguimos con esa o con otra. No, así con esa está bien, yo creo. Sí, antes, ahorita decimos la otra. Me gustaría, si podemos decir las redes desde ahorita, para no hacerlo al final, señor Checo Mejorado, no lo podemos seguir. Sí, gracias. En Twitter es como @Sergio_Mejorado. En Facebook como Checo Mejorado Comediante. Y en Instagram como Checo, @Checo Mejorado. Señor Cristian Mesa, ¿dónde lo seguimos? El Cristian Mesa en Instagram, el Cristian Mesa en Twitter. Sí, en Twitter. Y Cristian Mesa Comediante en Facebook. Ahí estamos. Está, van de Torreón y Gómez Palacio, 13 y 14. ¿Y en Instagram cómo estás? En Instagram. Bien, en Instagram. Ya, dale, ya casi llevo el Cristian Mesa. Ya, no. El Cristian Mesa, el Cristian Mesa en Instagram. Ahí va, ahí llevo 80, más de 80 mil seguidores. ¿Cómo es su pinche madre? Señor, ¿cómo te llamas? Iván, Jaime Nuno. Jaime Nuno. No, saludos. Qué honor. A veces me dice el señor. Es una rolita. Qué bueno que no eres Bocanegra. No me dice. No, sí le hicieron una prima de él. Por brava le decían. Le decían cola negra. No, pero vas a los moteles que te apunto, ¿verdad? Que fue con Juan de la Barrera. Con Juan de la Barrera. Muchas gracias, niño héroe, por venir aquí. La Mole 82 en Instagram, La Mole Chida en Twitter y Soy La Mole Chida en Facebook. Nomás dos fechitas que empiezo en junio. Por favor. Voy el 14 a Mexicali, a Love Bar, y voy el 15 a la antigua Bodega de Papel en Tijuana. Compren sus boletos en línea, ahí los pueden checar en mis redes sociales, Tijuana y Mexicali. Y el 19 voy a Puebla con Juanita, para que estén, chequen en junio, porque vamos a Puebla también, vamos a Durango y a Mazatlán. Y ahí les digo las otras fechas, pero chequen mis redes sociales. Muchas gracias a la gente de Saltillo que respondió chido, llevaba un boleto vendido y se vendieron tres. No, digo, es que pinche intocable, ¿para qué se presentaba el mismo día, güey? Intocable nomás para chingarme raza, güey. Saludos a mi compadre Ricky Muñoz. Sí, te quiere mucho, Ricky. Sí, no, le tengo mucho cariño. No, sí, pero sí, repuntó ahí. Fue gente. Señor Cosmín, intocable, claro. Ahora, no nos estamos despidiendo, ¿eh? No se asusten, tranquilos. O en Twitter, Instagram, @CososComediante. Y página de Facebook y canal de YouTube, Cosos Cañón Comediante. Chingoncísimo. ¿Alguna fecha que quieras anunciar, compadre? 15 de junio en Acapulco. Calinda Beach. En el BBO. En el Hotel Calinda Beach. El 15 de junio. Está chido, güey. ¿Eh? Está chido. Sí, no estaba por allá, entonces medio nervioso, pero chingón. Si mal no recuerdo, ¿esto nos quedamos la vez pasada? ¿Qué? Espanta, ¿no? No. ese hotel es donde yo fui con Alan cuando estaba. Ya, es que, bueno, en el hotel nos quedamos en Acapulco, ahí escribí el monólogo de la gran final. ¿En serio? Le tengo mucho cariño a Acapulco porque ahí se nos ocurrió. Yeah. Ahí empezamos a escribirlo, ahí se pulió y se estrenó la siguiente. ¿Estaba Tavo, no? ¿Eso? Estaba Tavo Morales, estaba Patitucci. ¿Yambo creo que también está? Creo que sí. ¿Tú estabas también? Vamos a ir a Zacatecas también. Ajá, es que al otro día en Zacatecas fue donde se estrenó el monólogo y se grabó para YouTube. No, pues tenemos un puño, salimos todos en el video ahora que me. Ajá, Jambo, sí, tú, sí, Tavo Morales. Brian. Pues deja que vaya a ver si se me ocurre escribir algo. Pues sí, digo, tiene su magia, Capulco, tiene su magia. Ahí estamos, 15 de junio. Sí, perfecto. Señor Poncho de Anda, ¿dónde lo seguimos? Claro que sí, a mí en Twitter como @PonchoDeAnda87, en Instagram como Poncho de Anda. Y en Nimo TV como Poncho Juega. Muchísimas gracias. Chingoncísimo. Recuerden también seguir el canal. ¿Se llama Franco Escamilla en TV? ¿El de Nimo? Franco Escamilla. Franco Escamilla, nada más. Síganos en Nimo como Franco Escamilla. Ahí pueden ver los programas de la Radio Squad, la radio independiente. Vienen nuevos programas. Está ahí reestructurando la radio. Seguimos creciendo. Estamos llegando todavía a más gente. Entonces queremos hacer cosas chidas. Y hablando de cosas chidas, gracias a la raza de Ecuador, a todos nuestros hermanitas y hermanitos que nos estuvieron acompañando en Quito, en Cuenca, en Guayaquil. En total fueron 8 funciones. Fue una chulada, la verdad es que 8 soldados. Todas las ciudades tuvieron algo muy especial. Por ejemplo, en Quito cerramos el show cantando la de Sin Rencores, porque fue algo que se nos ocurrió así de puros puntos. Sí, estuvo muy de, vamos a hacerlo nada más por hacerlo. Y fue un momento muy lindo que la gente empezara a corear la canción. Entonces sí me sentí rockstar, güey. O sea, sí me lo cumplieron. Eres, amigo, lo eres. No, me hicieron sentir artista, me hicieron cumplir un sueño de toda la vida. Digo, ya habíamos vivido algo similar en Auditorio Nacional, en la Arena Ciudad de México, en el Banamex. Pero en esta ocasión, por alguna razón, fue más gente la que la cantó. Y también el hecho de estar tan lejos de casa. O sea, porque son 4.000 kilómetros. Y chequé en Google. ¿Más la altura? Más la altura, parece. Son 1.800, ¿verdad? En Quito. Hijo, su puta madre. Como era Tamaulipas hacia arriba, ¿no? Pero
digo, tantos kilómetros tan lejos de casa y que te hagan sentir el cariño como si estuviéramos presentándonos aquí en Saltillo, güey, ¿no? ¿Cómo o sea, la hacer, gente allá en Ecuador es, una, este, toda es mano, como toda el mexicano? Es, ¿en qué sentido? O sea, yo, o sea, fíjate que te voy a decir una cosa, una duda que en lo personal yo sí tenía. Yo pienso que a lo mejor mucha gente que no hemos ido a Ecuador lo pensamos. Yo le decía a los empresarios, digo, güey, yo la verdad tenía la idea de que el ecuatoriano, al menos un 30%, es de raza negra. Por los futbolistas. Por los futbolistas, digo, porque casi todos los ecuatorianos son futbolistas. Digo, no. Perdón, casi todos los futbolistas todo ecuatorianos son de raza negra. Entonces me dicen, no, lo que pasa es que aquí hay una zona al noroeste del país que es donde se concentra toda la raza negra. Y todos los futbolistas chingones salen de ahí. Han salido de ahí. Claro, o sea, claro. Es una zona que produce, como por ejemplo los Mochis, Sinaloa. El boxeador. Produce un chingo de deportistas en general. Ah, bueno, sí, sí. O sea, futbolistas. Omar Bravo es de los Mochis, los boxeadores, beisbolistas. Hay ciertas ciudades que de repente, digo, hay algunas de las que te lo esperas. Por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, dices, por ser tan grandes, a huevo tienen que producir un chingo de deportistas. Pero hay estados y ciudades, como en este caso la comunidad, que es una comunidad, ¿no? Uh-huh. Que nos dijeron, que produce un chingo de futbolistas, ¿no? Y que ahí sale el talento ecuatoriano, sí. Al menos a nivel internacional, casi todos son de esa misma zona. Y la gente muy chida, ¿no? No, mames, otro pedo. O sea, ¿qué onda, Franco? ¿Cómo son así? ¿Sabes que son...? ¿Parcel? No, son muy... ¿Cómo te diré? Muy efusivos. Yo sentí mucho cariño. O sea, sí. no por hacer más ni menos alguna ciudad u otra, pero la manera en que nos recibieron a todos, o sea, gente que veía a Brian y lo abrazaban y le tomaban foto, se tomaban fotos con Poncho, con tu servidor, o sea, muy contentos de ver al squad. No nada más a tu servidor, sino a todo lo que esta familia se ha convertido. Nos la pasamos genial, tanto en Guayaquil, Cuenca, como en Quito. Nada más en Quito, el último día nos tocó el temblor. Ay, güey. Ay, te agarró el temblor. Puta madre, horrible, carnal. No aguanta nada, estos vatos están todos asustados. ¿Qué? La madre, soy una bestia. Ahí te va, güey. A tu servidor de repente le entran así como que el miedo en las madrugadas. Okay. ¿No? Y bueno, yo ya tenía mi lucecita prendida y todo. Pero debo reconocer que tuvimos que abrir una ventana porque estábamos fumando y el cuarto apestaba cigarro. Entonces, así se quedó la ventana abierta. Entonces, nos fuimos a dormir como a las 12 y cachito. Uh-huh. Que dijimos, volamos a las 5, hay que dormirnos unas 4 horitas de perdido. Y por ahí de las 2 de la mañana, no sé qué me despierta, ¿no? Entonces, despierto asustado y empiezo a alucinar, güey, ¿no? De que estoy viendo o escuchando algo y chinga, ¿qué se escuchó? Y yo, la puta ventana. Y estaba entre el me paro o no me paro a cerrarla, está todo culo, güey. Y entonces, me empiezo a quedar otra vez dormido. Y te lo juro, güey, que siento que me mueve en la cama, güey. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! O sea, el brinco que di, güey. Me paré, ¡no mames! Y estaba yo, ¿qué pedo? Y veo que los muebles se mueven, güey. ¡Espíritu chocarrero! ¡Sí, güey, acá! ¡Cristo bendito! Y te lo juro, carnal. Dije, ¡ay, güey, está temblando! O sea, primero me relajé, güey, que dije, ¡ah, está temblando! Le dije, ¡huevos, está temblando! ¡Ja, algo, y con, güey, fantasmas, sí, o sea, déjenme. Te lo juro, no agarré ni los lentes, ni el teléfono, ni la mochila, nada. O sea, no sé por qué, pero agarré mi llave del cuarto y me salgo al pasillo y cuento, salgo y está moviéndose todo. Y sale Brian corriendo de su cuarto también, pero desencajado. Sí, con un sable así. Una cinta en la cabeza. No, y Brian corre hacia los elevadores, güey. Y yo, no, pendejo. Y lo jalo. Y se oye el ta-ta-ta-ta de los elevadores acá. Entonces, vemos la salida de emergencia. Dije, vámonos a las escaleras. Ya ves que dicen, no corro, no empujo, no grito. Puro pedo, güey. Veníamos, por las escaleras. ¿Y había más gente corriendo? Nada más veníamos nosotros dos, güey. Pero hecho la chingada, güey. Y Brian atrás de mí, ¡córrele, güey, córrele! De que, no, Poncho en su cuarto dormido, güey. El señor ni por enterado. Llegamos a recepción, güey. Nos salimos a la calle y le digo, ¿y Poncho? Y este güey, la madre. Y le marca y el otro, bueno. Güey, bájate en chinga, un temblor. ¿Cuál temblor? Bájate en putiz. La madre. Ya a los 2 minutos baja este güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué corre? Le dije yo, ¿cuál qué pedo, pendejo? Nos vamos a morir. Y yo, te toca cagar. Ya media hora después nos calmaron. El del hotel, güey.
no, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué no pasa nada, puto? Pues tú estás acá abajo, güey. O sea, cualquier cosa sales en un pedo. Porque ahí te va la mentira. Según yo estaba en el cuarto piso, güey. Yo te puedo jurar que bajé 10, güey. O sea, bajamos. Yo, no mames, no es llegamos. Es que sí está interminable la pinche escalera de ese hotel. Cabrón, güey. Porque es que pasa lo siguiente. Acuérdate que es 4, 3, 2, 1. Mezanín, no sé qué pedo, y luego otra mamada, y luego ya el lobby. Ok. Entonces, son 7 pisos. Realmente bajaste como 7 pisos. Pero no mames, y a 1800. ¿Nadie salió? ¿Nadie salió? Sí, la gente le valió madre, güey. Hubo gente que salió de los elevadores, güey. Oh, está temblando. Y dije, neta, o sea, está temblando. Y dijiste, déjame ir por el elevador. Al parecer es un error bastante común. Y luego ya, lo peor del caso, regresamos a las habitaciones. Poncho se queda dormido en chinga y Brian me dice después que él no pudo dormir. Bueno, me empezó a dar un ataque de pánico, güey, ya acostado, güey. Empecé que no podía respirar, güey, la madre. Y traía la idea de que en ese momento me iba a morir, güey. Y dije, bueno, pues, ¿de dónde chingado salí yo con esto? No, pero pude es que dormir, por el cigarro. Sí, cigarro. Sí, pero no, estaba culiadísimo. Es más, no quería ni fumar, güey. Lo dices de broma, pero estaba yo... Seguro que en cuanto prendiera un cigarro me iba a dar un infarto, güey. No sé de dónde chingas saqué la idea, pero estaba culeadísimo, güey. Me tomó, pues no sé, las 2 horas restantes porque no me voy a dormir, güey. O sea, me bañé, güey. ¿No viste nada? No, no. Oye, bien mala cara de que, ¿cómo estás bien, güey? Estás desnudo, chingas, madre. Bueno, culamente, pero haz de cuenta, entré a mi habitación y dejé mi mochila con la cartera, celular, todo ya listo en la entrada. Y me dormí con los pants y los tenis puestos, güey. O sea, así me acosté, según yo, a dormir. Por si tiene otra vez. Por si dije cualquier otra cosa. Y me pasó, porque a Brian le pasó lo mismo. Él sí salió después al pasillo y ya de que no. ¿Todo bien, güey? Le grité nada más porque él decía que sintió que volvió a temblar. Y le dije, yo no sé, Leo, porque yo seguía culeado. O sea, y luego escuché una alarma de un carro y también, o sea, ya estaba parado. Sí, ¿no? Sí, ya quedé culiadísimo. Ya te la engrasó todo. Sí. Pero bueno, qué bueno que no hubo daños, ni que yo sepa no hubo. Creo que hubo un muerto, pero creo que fue en Perú. Pues es que ahí empezó, ahí, ¿no? Fue el epicentro. Dice que atropellaron un güey en las escaleras, o sea que lo pisaron. Dos mexicanos. Un vato de 1.20. Oye, ¿y ese terremoto? Muy gritones, por cierto. Que iba bajando así, ¡ah! ¡Vato de 1.20! Me pisó un vato con unos tenis. Oye, de $1,000. ¿Ese temblor es más fuerte que los de aquí de Ciudad de México? No. Digo, nah. Se avientan un tiro. No sé. ¿Cuánto fue el temblor? Según lo que me dijo Brian, porque yo no estoy... ¿Qué pedo? Según Brian, fue 7.8 u 8. Está fuerte. Muy fuerte, güey. Pues el pasado, que fue una desgracia en la Ciudad de México, fue de 8 punto y algo, ¿no? 8.1, 8.2, creo. Pero es que algo me explicaron, no recuerdo quién, güey, que tiene que ver que si es trepidatorio o oscilatorio. Sí, que hay uno que es más peligroso. El oscilatorio. El ¿no? oscilatorio, porque es el que choca con. El trepidatorio hace pa, 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 y el oscilatorio hace esto. Pero no, el de la Ciudad de México fue como una mezcla, sí. O que se acomodaron. No, no sé este, pero el 85 fue de las dos y por eso destruyó casi todo el centro de México. Qué cabrón. Pues bueno, vámonos a la nota del señor Iván Femato. Señores, pues bueno, en Japón la tecnología siempre va a la vanguardia. Se han estado inventando sillas eléctricas que pues van a dejar que las personas que no pueden caminar tengan la oportunidad de usarlas sin que utilicen las manos eléctricas, tipo como la de Javier, de Wichiban, no, Javier del de X-Men. Hijo de puta, el de Bronco. De puta. Javier del de X-Men. Hijo de puta. Ay, es un Javier, perdón. Ya sé, Javier el ¿vieron la película la última de Robocop? No. Bueno, no. La última película de Robocop no fue muy buena, pero te platicaba de ¿hubo cómo... ¿Una nueva? Sí, una nueva película de Robocop. Ah, que había una empresa que se dedicaba, digo, a la película, la OCP, pero a la película, que por ejemplo una persona que perdiera su brazo, como Luke Skywalker, se le podía recuperar. Una persona con en silla de ruedas, ya podría, que no podía mover las piernas, hay unos esqueletos electrónicos que ya existen. Exoesqueleto. Que ya puede caminar. Pero imagínense, bueno, eso es real, Sí, eso ya es real. Imagínense un pene biónico, güey. Una persona que por un golpe, por un mordida, una mordida de algún león, de un tiburón o de alguna vieja, o de alguna agarrada guiñac, te revienten los huevos, no sé, cortando y ya pierdas este pedo. El problema es que se está buscando la manera en que un pene de biónico pueda injertar, no tendrías hijos, pero que puedas tener placer. Placer, o sea que ciertas terminales, sí, a lo mejor puertas terminales vayan conectadas a ciertas partes. Sensitivas. Porque hay gente, y esto es neta, que pues que es parapléjico de la o que no se le cintura, para. Ándale, o sea, la cintura para abajo,
y no tienen sensibilidad, se les puede poner un pene de biónico. Lo que están checando es de que puede ser tipo... Y por ejemplo, yo tengo un amigo que él le gustaría tener un pene más grande. Pues bueno, no sé si es solamente un pene, no están diciendo que vaya a ser más grande. Digo, ya se... Pero digo, lo puedes mandar a hacer. Sí, digo, si hay el dinero, yo ya chequé por internet. O que le agreguen unos 5 centímetros. Sí. O a lo mejor que la punta tenga el Thor, el martillo de Thor. Y aquí la que lo levante es digna. Ándale. Pero a lo mejor imagínate que cortarte todo el pene para ponerte el biónico. O sea, la onda es que, digamos, yo tengo mi pene. Me dio cáncer en el pene. Me lo tengo que cortar todo. Me mordieron. O yo mismo me lo laceré porque lo tenía muy pequeño. Puede ser. Entonces que te diga el doctor, órale, va un injerto de un pene promedio, que un pene normal, como lo tengo yo, de 3, 4 centímetros. Que ya es que no, pero es normal, güey. Es normal, güey. No, sí, no. Los chinos son 2, los mexicanos 4 y el negro es 7, ¿no? Sí. He vivido engañado toda mi vida. 7 es lo normal. Es lo normal. Bueno, que puedes hacer chuponcito. Aquí la onda es que imagínate que sea de fierro, no de fierro, de lo mejor de titanium, de una aleación. A diamante. El titanium. Un pito de adamantium. De silicio, de verbenio, algún otro elemento. ¿De cómo? ¿Cómo se llama la de mirra? Incienso. ¿A este Harrison Ford? ¿Cómo se llama? Carbonita. ¿La lobo? ¿Cómo? Carbonita. De carbonita. De carbonita. Pero, ¿cómo recubrirlo? Porque no es lo mismo que tengas un pene que no va a orinar, que no va a eyacular. Con piel de marrano. Pero, vas a penetrar a una mujer. Se supone que es para tener sensación. Bueno, si la vieja es una puerca. Sí, claro, pero imagínate que esté de fierro y que la vieja, ¡ay, lo tengo muy helado! O sea, me dio gripa. Pues ya, ahí nomás de. Que le hagas. Oye, ya ves que las mujeres se ponen, ¿cómo se le llama? Chiches electrónicas. Ponen chiches. Bueno, porque al hombre no le puedes hacer el pene así, o a lo mejor se lo puedes hacer grueso, güey. Sí se puede. Tengo entendido que no se puede. Acaba de fallecer un millonario, no recuerdo en dónde, pero que el vato dijo, me voy a hacer una operación de chile, y el vato no sobrevivió a la operación. O sea, y yo soy de los que cree que si se pudiera, un chingo de gente ya lo hubiéramos hecho. Claro. ¡Huevo! ¿Tú problema... siempre has querido tener pene grande o qué, güey? No, normal. Porque no lo tienes normal, ¿o qué? Sí lo tienes con chanfles y chanfles. Mira, te voy a decir, es tan pequeño que no tiene chanfle. Ah, el mío tampoco, el mío es así como que... Es que este viene es mamado, como un cuervillo, así de esos cuervos de que andan con sombrero mexicano que salen en Speedy González. Yo creo que es mamado. Los charrillos. Los charrillos. Porque yo tenía amigos que lo tienen así, no, no, así como de curvita, así como cuando juegas el FIFA y no vale. ¿Qué es más como un chanfle o sin chanfle? Es que hay de tres. Yo nada más he visto no que pito, sepa de pitos. No, pero o sea, es por eso que cada quien tiene la experiencia está propia. Está el chanfle, ¿no? Está la de Macario que está así, que parece un cheto. Feo, wey, parece... ¿Ustedes dónde vienen el pito, Macario? Como sacacorchos, ¿no? Está el que es así. Como cola de marrano. No hace cuenta, sí, güey. Como de gato. Como de gato, sí, como reta de gato, así. Ah, cabrón, como... Está hay unos que son así y ahí está... Yo, el mío es de curviado. O sea, como tobogán. No sale así. Sí, como la nariz de Gonzo. Sí, ándale, como la de Gonzo y tantita grasita que tengo en la parte del papel, ¿viste? Da pleto y se lo quito. La que se talla la muela. La que la talla... Uy, güey. Explicó el virrey de Inglaterra. El que te talla la muela. Apaguen todo. Vámonos. Apaguen todo y vámonos. La que te talla la muela. De Catrín, hijo de puta. Plática de comida con la suegra. Recién conocida la tengo la pistola. El problema es cuando quieres tallarte la izquierda y sale para la derecha. Y que la traes picada. Bueno, aquí la onda es. Que el futuro nos alcanza y no digamos que a lo mejor en 50 años una persona podrá tener un pene. Ya, ¿para qué? Biónico. ¿Qué biónico? Siempre le queda un año de. No, la boca, o sea, se está haga chicharrón y el culo carnita. Mil años. Pero, y lo que te digo, imagínate al rato, es que estás en un antro con una vieja en el futuro y luego, ¿qué onda, chiquilla? Y luego. Se te cae. De una app del teléfono. Yo no le digo, ¡ah! ¿Qué traes? ¿El Turbomaster 3000? Y que se baile la chingada, bueno, o que pongas nueces y ¡pah! ¿Tú cuál te pondrías? O sea, tú yo mira, hubiera otra. Mi pene no es muy grande, pero me ayuda. Mi pene es como una lata de chile la costeña. Pequeño, pero grueso. Okay. O sea, es una tecate, pero a la mitad.
Una de leche condensada. La lechera, una lechera. Ándale. Es una lechera. De crema en este. Chinga paredes, pero no llega muy profundo. Que esa es la efectiva, dicen. Que se le llama taponera. La taponera. Que esa es la efectiva. Un pocket de hockey. Es un pocket de hockey. Un pot. Con un pot de hockey. Y esas son las buenas porque dices que si quiere, más, todavía hay un centímetro escondido. Hay la, también la que es el del dedo de botar, que es chiquita y negra de la punta. Está la pinta también, es al revés, o sea, ¿la qué? Que pinta, pinta. Ah, la dálmata. Huevos negros. Es dálmata, huevo negro. Todo negro y en la cabeza blanca. Está la joystick, la el Blackberry. Sabes mucho de pene. Que nomás le haces así a la bolita, sí. Sí, pero trae lag. Pero bueno, esperemos, como dice Franco, falta un chingo para 50 años, ojalá que se adelante. ¿Te pegaste? Me dolió la cabeza. ¿Por qué? No, por ahí, sí, ahí estaba toda. Esperemos que los científicos puedan hacer esto algo más rápido para ayudar a mucha gente que necesita un pene porque no lo tienen. Nosotros que lo tenemos hay que valorarlo. Pues ahí está. No, ahí está mi hija para que la vean. Les platico así de voladita antes de cerrar. Que me llamó la atención esta nota. El Museo del Louvre, ¿se dice así? ¿Louvre? No sé. El Museo del Louvre. Oye, ¿y si no has visto otro pene, cómo sabes que el tuyo es chico? Ah, porque he preguntado. O sea, la primera vez que alguien me dijo que era muy pequeño, ahí no, me dejé de hablar con tu mamá como un año. Bueno, el Museo del Louvre, lo voy a decir así como se lee, el museo más visitado del mundo, ahí te va. Están diciendo que ya no pueden con la cantidad de visitantes que tienen al día, güey. Te están hablando, déjame darte las cifras aproximadas, ahí te va. En el 2018 llegaron a 10.2 millones de visitas, un 25% más de lo que habían recibido en el 2017. Ahora, en este año llevan más. Ok, o sea, ¿quién les mandas tener un museo tan chingón? Sí, pero es que ahí te va, me quedé pensando. Estoy seguro que para la gente que aprecia el arte o que estudia alguna de las artes, pues es una visita que debe ser algo muy chingón. Pero la gran mayoría vamos de o mamadores. Hemos ido por mamadores, güey. O sea, porque dices, pues ya estoy aquí, ni modo que no vaya al museo más famoso del mundo. Entonces, el personal se está quejando de que no se dan abasto para atender a la cantidad de visitantes y que ya es pues caótico el avanzar de una de las alas a otra. Sobre todo con los, perdón, sin afán de ofender, pero los asiáticos, güey, es un pinche pedo. Ellos en, sin ofender. Sí, no, tiene razón. En ese museo está muy cabrón, güey. ¿Por qué? Bueno, ¿no te acuerdas? Van como 200 güeyes, güey. Y pero se tardan como 40 minutos en moverse de un lugar a otro. ¿Sabes que a mí me cayó más mal? Y no vi ni un asiático, fíjate, me estoy acordando, pero hay una sala donde está la Mona Lisa, uh-huh, y enfrente de ella hay una pintura enorme, muy famosa, no recuerdo. Ah, cuál es el Las Bodas de Caná. Las Bodas de Caná, gracias. Entonces, ese cuarto, esa más ala, concurrido. Es muy visitado. Va, y el cuadro de la Mona Lisa, que para quienes saben de pintura dicen, güey, no es la gran pintura, pero es muy famosa. ¿Por qué? Porque se la robaron, porque luego sí que la encontraron, luego la volvieron a robar, la intentaron destruir. Entonces estaban diciendo, no es el trabajo más chingón de Da Vinci y no es una de las pinturas más chingonas, pero es la más famosa. No sabes qué hueva poder verla, güey. Porque hay un hervidero de gente alrededor y lo que más me dio coraje, güey, ninguno de ellos estaba viendo la pintura. Todos ellos estaban de frente a la pintura, tomándose el selfie, ¿no? Dijeras tú, ya te tomaste tu selfie, quítate a chingar a tu madre. No, gente haciendo historias de Instagram, gente grabando videos, estamos aquí frente a la pintura. O sea, güey, no es, o sea, qué chido que el arte. En todo el mundo hay mamadores. En todo el mundo. En todo el mundo. ¿Cuánto te tardaste en entrar al museo? La entrada, nada. Sí, o sea, bueno, sí nos regresaron por lo de los casilleros y la chingada, pero si no la hubiéramos cagado, 5 o 10 minutos. ¿Cuánto vale la entrada? No me acuerdo, pero fuimos Chucho y yo a comprarlos antes. Ajá, y aparte los, o sea, compramos con promoción. ¿Es caro entrar al museo? Es más caro que otros museos, pero digo, es mucho más caro ir a un estadio de fútbol. O sea, un partido del Barça o del Real Madrid, mucho más caro. Pero llevábamos la guía de audio, güey.
Ah, Simón. Eso sí vale la pena bien cabrón. Por ejemplo, cuando uno ve una pintura, a mí me sorprende mucho cuando, por ejemplo, ponen un paisaje y luego le ponen caras y todo, o sea, se me hace algo de que dices, no manches, o sea, ¿cómo adivinaste el ojo en la ventana y cosas así? Pero hay unas que están así, por ejemplo, con brochazos y eso, y dicen, no, es un arte. Es más moderno. O sea, ¿por qué uno, o tienes que estudiar, o qué es lo bueno que dices? ¿Qué le ves? O sea, no, es como yo no alcanzo a... Es que se supone, güey, que las pinturas esas abstractas, lo que te tienen que generar son emociones. No tienes que saber qué significa, sino es como que lo que te genere a ti, güey. Y si te gusta, está chido. O sea, tú puedes ver algo dentro de esa pintura, o sea, o imaginar, o... Pues es que el arte es subjetivo. Sí, o sea, es lo que, como dice Poncho, lo que a ti te produce. Por ejemplo, si yo te digo qué canciones son las más chingonas, no nos vamos a poner de acuerdo, nada más nosotros. Sí, somos poquitos. Pero si yo te digo cuál es la canción más chingona del mundo, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque a cada quien cierta canción le recuerda a cierto momento, le produce ciertas emociones. Y entonces así pasa con la pintura. Tú vas a decir, yo soy, comparto tu opinión. Yo prefiero ver paisajes, ver un retrato. Hay pinturas que sí son más como más fáciles a la vista, ¿no? Como por ejemplo las de Picasso, güey, las de la etapa acá de cubismo. Cubismo, ajá. Ajá, o sea, las ves y dices, Nel, o sea, yo no digo qué buena pintura. Picasso tiene otras pinturas más chingonas, güey. Pero a lo mejor es Picasso, ¿no? A lo que voy es que a lo mejor hay gente que estudia arte, que estudia la historia y dices, este es de Picasso, me vale madre porque es el autor Picasso. Sí, pero bueno, perdóname, hay unas, por ejemplo, no recuerdo cuál pintura era, pero nos explicaban que fue el primer pintor que utilizó una técnica para dar como profundidad a la pintura. Así que antes, que esta hacía que se viera no tridimensional, pero sí se le veía más como volumen. Ajá. Entonces fue el primer güey que hizo eso. A lo mejor no es una gran pintura. Pues fue Rembrandt, güey. Fue Rembrandt. Pues de hecho se nos lo explicaron. Lo vimos en Ámsterdam. Uh-huh. Sí, bueno, entonces nos explicaban que por eso esa pintura es la mamada, güey. Porque dices, antes de este cabrón... Se llama la técnica de claroscuro. No. O sea, históricamente, antes de eso no había nada. Nadie lo había hecho. Por eso es, por el eso, primer güey que lo hizo. Por eso la pintura es importante. Claro. Entonces ahí dices, órale, ya entendí por qué está tan chingona. Porque este güey inventó una nueva manera, güey, de hacer lo mismo. Ahí lo que diría, no entraríamos también como con la música. O sea, ese cuadro, pues, nunca nos vamos a poner de acuerdo cuál es el mejor, ¿no? O sea, quién es el que dice, este güey. Hace dos días estaba una pintura muy bonita aquí en Monterrey. Decía la arrolladora el 24. Hijo de puta. Era una barda. Era una barda. Ese P-Boy. Pero es que. Sí, te daba emociones. Te daba emociones. Esos pelos a un lado. Me voy a decir. Es porque decías, ah, va a venir, qué emoción. Bueno, el museo. Esto creo que pasó hoy exactamente. De plano dijeron, Nel, ya no más gente. Hoy no vamos a abrir, esta sala va a estar cerrada. O sea, llegaron al punto de decir, ahí muere. Entonces, ay, están ofreciendo el reembolso de la entrada para los que ya habían comprado su boleto para el lunes, o sea, para hoy. Qué mal. O bueno, ayer sería, ¿no? Sí. Y están diciendo que van a poner la medida para controlar un poquito más el acceso. Ya no van a dejar entrar a los caminantes. No al grupo ni a los de Game of Thrones, sino quieres entrar, tienes que haber comprado tu entrada en línea. De esa manera van a controlar, o sea, ya no es de que voy pasando y quiero que me dejes entrar, no. Okay. Ya tienes tu boleto que lo compraste en línea. Y si entro en línea, hay una cantidad de boletos. Yo creo que sí, van a llegar a decir pues a tal número y ya no. Ajá. Y sí suena a una putada, pero también pues lo puede disfrutar más, claro, el que accese, güey, porque es demasiada la gente y nos tocó un buen día a nosotros, güey. Por lo que nos decía el guía, decía, no mames, se cagaron. Está solito. Sí, yo estaba harto y decía, güey, es demasiada gente. Es que aparte te voy a decir una cosa, ¿cuántas alas son? Tres, ¿no? Son tres alas. Son tres principales y un chingo de chiquitas, ¿no? Y hay un ala, no me acuerdo, una de los costados, no recuerdo cuál es, que tiene mucho arte persa y como arte que realmente, como dice Franco, que nada más la gente que estudia eso lo va a entender o lo va a valorar, güey. ¿Qué dices tú? ¿Qué es más? No lo alcanzamos a ver, güey. ¿Te acuerdas que dijimos, no, esa no? No. Porque es un arte. No fuimos a la de moderno. Arte moderno. Ajá, arte moderno no fui. Que a lo mejor también en línea puede ser que hagan paquetes donde diga, ¿sabes qué, güey? Tu boleto cuesta hasta Mona Lisa, el Rembrandt y otra chingadera. Y se acabó. Yo creo que sí lo deberían hacer como fluidez. Six Flags. O sea, de que sí, te que quieres subir a todos los juegos, cuesta esto. Exacto. Porque va a haber un chingo de gente. Vamos a dejarnos de mamadas. Una gran cantidad de personas, si dices, te voy a llevar a donde está la Mona Lisa, te sacas tu selfie y te voy a dar, enfrente está la de la boda en Canal. Te voy a llevar a ver el Pensador, no sé, no, ese no está ahí, está en Roma. La Venus de Milo. La Venus de Milo.
te tomas tu foto y dices que es la de Homero de Jalea y ya, ¿no? Y te voy a cobrar 30 euros. Chingo de gente va a decir, con eso tengo, carnal. Claro. Con eso tengo, porque la verdad, como vi gente tú grabando chingo de cosas que digo, ¿cuándo vas a usar esos videos? No los vas a usar jamás. Güey, la pintura de... disculpen que no me acuerdo el nombre, pero la pintura que usó Coldplay en el disco de Viva la Vida. ¿Viva la Vida? Sí. Sí, está bien cabrona, güey. ¿Te acuerdas? ¿Es la Bastilla? La de la Revolución. Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. La Toma. ¿La Toma de la Bastilla? Creo que sí. Que es donde está el morro. Está la Libertad. Creo que es la Toma de la Bastilla. Güey, está impresionante esa madre. No, algo de Libertad se llama. No recuerdo. ¿No era la Márquez? Pero sí, es una cosa es que dices tú, qué bonita pintura es verla en... Ahorita nos dicen, ¿no? Algo así, güey. Qué bonita pintura es verla en cualquiera de sus presentaciones, ya sea digital o... No, pensé que decir en secciones o revueltito. No, o impresa, güey. Pero verla ya en persona, si dices, la madre, o sea, te proyecta algo que dices, yo ni la conocía, güey. Sí estaba chida, pero ya estando ahí... Tú me mandaste una escultura de un velo de Sinaloa, ¿verdad? Que era mármol. Y ajá, que pareció un velo. Sí. Está bien, cabrón, esa es que escultura. A mí me impresionó mucho. ¿Era Miguel Ángel? No me acuerdo, no te quiero era mentir. Leonardo, ¿no? Pero es que es toda una ala de puras esculturas. Y la verdad es que... ¿Eh? ¿Ahí en el Museo Drew? Sí. Y te voy a ser bien sincero, la de la Venus de Milo, o no me acuerdo cuál era, nos valió chorizo. Porque la ves y dices, ok, pero esta, o sea, era como un velo, pero de piedra, güey. Y luego hay otra donde es como un pescador aventando una red y toda la red es mármol tallado. Y dices, no mames, ¿no? Hay unas esculturas que dices, no mames. O sea, que se le ven hasta venas, güey, en los brazos al personaje. Eso sí, se me hizo un cabrón. Y me latió mucho cuando dice este güey del arte sumerio y la madre. De repente vimos una barca, una lancha, que era un puto pedazo de tabla. Y dije, ¿quién tuvo los huevos de decirle balsa a esta mamada? Bueno, ya veíamos que esa madre era del año 20 después de Cristo. Dices tú, cabrón, ok, ya me callé el hocico. No, vimos una réplica. No, y había unas de antes de Cristo. Sí, vimos unas de que 250 antes de Cristo. Y, unas vasijas, güey. Arte sumerio. Sí, cagado, ¿qué dices tú? Órale, no está chido, o sea, porque es una mierda de balsa, pero históricamente sí, estoy viendo algo muy cabrón. A ver si ya nos dijeron vía Twitter, ¿cómo se llama? La Libertad se llama. La Libertad guiando al pueblo, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahí está, perfecto, gracias por el dato. A Said Torres, La Libertad guiando al pueblo de la Croix, de la Croix. De la Croix. De la Croix. De aquí de los taxistas. De la Croix, del sindicato. Yo digo que si venden, como dice Franco, el paquetito que es Venus del Milo. Sí, seccionar el museo. A tres tiempos, que es sopa. O de plano decir, mira, ¿cuáles son las que la gente se toma más fotos? Estas 10 esculturas y estas 15 pinturas. Va, vamos a llamarla Ala de Mamadores. Sí, güey. Y ahí vamos todos, cabrón. ¿La Mamation? Sí, o sea, oye, ¿vienes de mamador o le sabes al arte? Dices, al chile vengo de mamador. Ok, este es tu lado que quieres ver. Aquí está tal y tal y tal pintura. Tómate tus fotos y a chingar a tu madre. Y gente que anda en Crocs, no los dejen entrar. Así sí, no, y va a haber gente que sabe de arte, que va a vivir una experiencia bien chingona. Y vamos a darle oportunidad a ellos de que vivan su Disneylandia, güey, porque si te mama el arte, ir al Museo de Louvre o al Met en Nueva York es un no mames, ¿no? Bueno, dale chance. Y esa gente paga lo que sea. Exacto. Por ver. Te va a costar 100 euros, vale la pena. Y nosotros los nacos vamos a mantener ese museo puesto porque va a haber 15 güeyes en el área no mamadora y 200 millones en el área mamadora, güey. O sea, cóbranos un euro y te haces millonario, güey. Porque vamos a entrar y salir en 15 minutos, vas a decir, bien, ¿eh? O sea, vamos a un bar, güey. O sea, sí, ya tengo mis fotos de mamador, vamos a ponernos hasta el culo. Bueno, ¿algo más que quieren agregar? Todo bien, hermano. ¿Faltó tu nota? ¿La quieres dar o ya no? No, está bien, ya. ¿Tenemos memes, Rubí? Anunciar fechas del bar. Por favor, vamos a anunciar las fechas del bar antes de los memes. Sí. Y hay unas fechas mías, perfecto. Gracias. Este próximo jueves, abrimos jueves, estará Paco Maya, Cacho Cantú y Gary Chow. El viernes estará Tomás Arvizu, José Daniel, el grupo Pacotilla y Sierra con sus Cañón. Va a estar Pacotilla. Pacotilla. Qué chingón. Y el sábado Gaby Llanas, Cristian Mesa, Iván Fernanda Mole y Marlon Chow. El 6 de junio estará El Norteño y Pocos Boletos ya quedan. Edson Zúñiga, El Norteño, el en el bar La Mesa Reina, 6 de junio. Y luego el 13, Fran Evia. Fran Evia, directamente 16, desde las 16, 16 de la Condesa. 16 de junio. 13. 13 de junio, Fran Evia. 13 de junio, el 16 de junio. Todavía no lo podemos confirmar. Okay. Y 27 de junio, Juanita la Caballana.
Juanita la Caballona, ¿qué día? 27 de junio. 27 de junio, Juanita la Caballona en el bar La Mesa Reñoña. No lo debemos de decir, pero lo vamos a decir. No se pierdan los shows que se están presentando. En fin de semana nos estamos pasando de chorizo con el elenco. Sí. Pero los jueves están haciendo unos eventos muy, muy chidos, que sí vamos a decirlo como es. Son eventos de compañeros comediantes que luego a veces otras empresas no quieren traer porque es caro traerlos. Porque dices, no le voy a ganar nada a este evento. Cuando el señor Checo Mejorado y yo empezamos a hablar del elenco que íbamos a manejar, dijimos, no, vamos a traer comedia, cabrón. Comedia de todos lados. Digo, hace poquito vino mi comadre Tila María Sesto. La gente estaba encantada. Decían, yo no sé quién es este cabrón. Bueno, pues ahí está, güey. Showzazo que se aventó. Es un compañero comediante que viene desde Mérida. Que a lo mejor en otros lugares dices, yo para verlo tengo que ir hasta Mérida. No, ya lo trajimos aquí para que la banda lo vea. Y fue una noche genial. Y otros compañeros, digo, que sí, vienen acá a Monterrey más seguido, pero que queremos darle pues variedad a ustedes para que conozcan comedia de toda la República. Si usted conoce algún comediante que diga, este güey sí te mete 30 personas, mándenos el correo. ¿A dónde? Sergio Mejorado, mr@hotmail.com. 20 no. ¿Eh? 20 no, 30. No, de 20 personas no te va a convenir porque no salen ni para tus vuelos. O sea, sí, porque sí, de comente, ahí sale para comente vuelos. Personas cánceras. Pero... O sea, dices, ¿alguien cancelaría con 20 personas nada más? No ha pasado. Qué bueno, gracias. Pero a Dios. Puede pasar. Ok. Pues ahí está mi hija para que la vean. Tenemos unas fechas que anunciar, mi querido Rubestel Flores. Nueva función en Celaya, 9:30 p.m. en el auditorio principal Francisco Eduardo Tres Guerras. Boletos en www.bolemático.com y en el Hotel Hyatt Place, raza de Celaya. Ahí vamos a regresar. Ya hace rato que no vamos con ustedes porque no se había podido, pero claro que queremos ir todas las veces. Guanajuato Capital, 5 de junio, 7 p.m., Auditorio del Estado. Ahí nos vemos, raza de Guanajuato. Apúrenle boletos en bolemático.com. Son todas las fechas que tengo. Pues que ya se va a acabar la gira. Ya vamos a acabar la gira, 14 y 15 de junio. Ya, bendito Dios. Bendito Dios. Y pendientes porque vamos a estar publicando las funciones de 1-2-3 probando. Son los shows en los que se prueba el material de lo que será el nuevo show que se va a llamar Éculos, no les voy a decir todavía. Por poquito les digo. Si son tan amables, saquen un clip de lo que voy a decir a continuación. A ver, déjame prepararlo bien, no la quiero cagar. Ustedes sí. preparen el clip. Como piratear la mesa la niña y la sacan. Ahí está. No, espérame. Ahí está. Le quiero mandar una felicitación por su cumpleaños al maestro de maestros, Gus Rodríguez. Perdón que se me pasó. Pero bueno, le mandamos toda la mesa de la niña que somos sus admiradores. Un aplauso y un feliz cumpleaños a mi querido Gus Rodríguez. Sabes que te queremos. Y a su hijo le mando un... Saludos, Javier. Ahí se lo puedes mandar, por favor, el clip. Bueno, nos despedimos a nombre de Rubestel Flores, del nuevo Brian, porque así le tenemos que decir, Luis Coria en controles, Sergio Mejorado, Cristian Mesa, Poncho Danda, Cosos Cañón, Iván Famal, La Molechida y un servidor. Les agradecemos que estuvieron con nosotros. ¿Tenemos memes, Rubí? Vamos a poner los memes de volada, venga. A chinga, los memes. Primer celular de Checo, una paloma mensajera. Momento incómodo donde Rogelio se dio cuenta de que Tavo huele a ques. Wow. Yo todo enamorado de ti, tú valiéndote madre. Something smells like crotolamo. Es el nuevo Bad Batman. Night Rises. Qué bonito. Está muy chingón. Spider-Man rifándose. Franco en la voz. Ese se parece, güey. Sí, pobrecillo. Pero qué pedo. La de Hulk Hogan. Oye, qué huevote los de Hulk Hogan, ¿eh? Buscando al Sandro, güey. Qué bonito. Siempre es esto, nunca incesto. Wow. No mames. Wow. Dracarys. ¿Qué pedo con Paquito, güey? Es el de la izquierda. Ah, no. ¿Cuál es? Los dos. Ah, cabrón. ¿Cómo nos veríamos de mujer? Checo, ¿tú participaste en eso del filtro de WhatsApp? Sí. ¿O de qué era el filtro? De el otro. Ah. De Snapchat. Está bien pedorro. Cristi Sock. Chingan a su cojón. Más que mis ojos, tique. Memo Hierbas en el Minecraft. Ah, chinga. ¿Por qué? No sé. De señores Spock. Larga vida y prosperidad. No lo conozco.
¿Dónde tienen la mano, Cristian? Ah, como siempre, agarrándome los huevillos. Che, Cris, güey. Cuando prenden las luces del antro. ¿Qué te hiciste? Te ves divina, me trasplanté el hígado de Tabo Morales. Ah, ya, que el señor no se quería. Guerra de poemas. Saludos al... ¿Cómo era? Panadero. ¿De changos, ah? Floro, Lufloro Panadero. Sí, sí. Mira nada más, ahí está el cuarto beat. Ahí está. Ah, no mames, soy yo. Sí, güey, te pusieron de Ringo. No lo conocía. Shaggy Scooby. Oye. Bien, 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 bien. Tetradecasílabo, aptrametro, otrocaico. Sí, cuando el poeta estaba hablando, la cara de Luke, de ay, güey, no sé si me está mentando la madre. Así empezó todo. Qué bonito. Qué bonito. ¿Quién hizo eso? Está hermoso. Qué bonito. Cristian en su primera comunión. ¿Pero por qué? Por el cabello. Ah, es que sí me. La cara de todos cuando Cristian empezó a leer. Hijos de puta. Nah. Cholobs you. No alcanzo a ver quién es Paul. Luke Jonathan. Luke Jonathan, ok. Y Paco, ¿verdad? Debajo. Paco Cris y Tau. Qué bonito. Dice triángulo. Ah, pero dice el triángulo va que decía. Justin Bieber, qué bonito. Ahí está, qué buenos memes, hijos de puta. Gente sin qué hacer, pero se los agradecemos. Este próximo 5 de junio vamos a estrenar un monólogo, el monólogo de Japón, aquí en este canal. Oye, Franco, ¿por qué lo pusiste en estreno? Porque sí, porque según yo estaba bien contento y dije, la gente se va a emocionar de que va a haber un nuevo monólogo. Pues no se emocionaron tanto, pero pues ahí va a estar. Y no estén chingando o se lo vendo a Netflix, culeros, para que se les quite. Ya nos despedimos, recuerden no clavarse mucho en nuestros comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó. Se acabó.